Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de La Vieja Guardia. Especial verano, edición especial verano. A ver qué tal va esta edición. Esperamos que estéis disfrutando de vuestras vacaciones o que estéis disfrutando de buen tiempo o que estéis disfrutando de algo. Hoy tenemos una edición especial aquí con Pablo Santos, que es cofundador de la startup que creó Plastic SCM, que es un producto de Unity Labs, y que va a estar con nosotros. Tenemos el gran placer de que esté acompañándonos en nuestro podcast de hoy. Bienvenido, Pablo. Hola a todos. Y tenemos hoy tenemos más del core. Hoy estamos un turbo, debe ser por eso que a lo mejor hay cosas que no funcionan. Tenemos al clásico combo Manuel, Sergio, que es el core. Recuperamos parte del core, que es Fran. Bienvenido después de tanto tiempo, Fran. Buenas. Y ya sabemos que teníamos cartas de nuestros fans reclamando que Fran volviese. Y tenemos a Julián, que es el nuevo añadido al podcast, que está con nosotros y que también un placer tenerte aquí otra vez, Julián. Hace mucho tiempo que no te veo. Hola, yo soy la CPU auxiliar que instalabas para poder tener físicas en tus juegos. Efectivamente, también aquí tenemos alguien que también entiende de físicas. Y vamos a comentar muy brevemente las noticias de los últimos días, a ver qué os parecen. Entonces tenemos aquí que una muy, muy poco técnica que se llama Twitter, se llama X. ¿Quieres comentar algo? A mí me gusta que el logo viene del X de Unicode, de las matemáticas. O de la X-Free de Linux, que es clavado. Sí, sí. ¿Para qué molestarse? Muy bien. Ya creo que una red social que se llama Wayland, Wayland.social, para seguir la coña, que tiene la W de Wayland, siguiendo el rollo de las X de las X-Windows. De hecho, sí, es que creo que es el tema de que le pusieron, fue cuando le pusieron, cuando Elon le puso el nombre al hijo, le puso el nombre con los caracteres Unicode. Y de ahí venía que la gente, ¿cómo le pone este nombre al hijo? Y resulta que era la misma X o algo así. Debe estar enamorado de eso, pero bueno. Hombre, si yo tuviese x.com, te puedo asegurar que lo usaría para todo. Leí el otro día que al parecer han sacado una CDN nueva que es xvideos.com, donde uno puede acceder a Twitter desde ahí, a los vídeos de Twitter. Sí. Así nuestros oyentes pueden probarlo. Vamos a pasar página rápido antes de que nos corten eso. Bueno, ha habido otras noticias que nos han llamado mucha atención. Una que es Human Shader de Íñigo Quílez. Pues nuestro amigo Íñigo, pues sobre todo muy conocido de Sergio, pues ha creado un Human Shader, que es una herramienta que te permite hacer las operaciones, o sea, te permite calcular un shader haciendo tú las mismas operaciones que haría una GPU, o colaborar en eso. O sea, ¿lo habéis probado? ¿O qué tal el va? El reto era seguir las instrucciones, ¿vale? Te daba un papel donde te ponía el algoritmo y tú tenías que calcularlo todo a mano y sacarle una foto a tus cálculos hechos a mano y mandarlo como verificación y dar el valor del puntito que estabas calculando. Yo me puse a calcular sin reservar el píxel y cuando fui a reservar píxel ya no quedaban, pero hice todo el cálculo a mano y la verdad es que me resultó cuanto menos entretenido. Lo divertido de esto es que ya está al 100%, ya no admite más contribuciones, dice que ahora sacará un vídeo en el canal de YouTube comentando el tema. Y hay varios píxeles mal calculados. O sea, ves la imagen, más o menos se ve clara, pero hay, pues, no sé, un 5% de los píxeles que están mal calculados y se ven los colores erróneos. A mí lo que me queja a Íñigo es, por favor, pon algún tipo de que tengas que enviar al menos 3 que den el mismo valor o 2 que den el mismo valor, ¿no? Para validar el píxel. Aún no podía hablar con Íñigo, entonces tampoco sé cuál era el objetivo que tenía. Yo lo que habría hecho, ya seguía con el siguiente fotograma del render, joder. No, o dejar reenviar los que están incorrectos, ¿sabes? Sí, sí. Tú enviaste uno que está incorrecto, vale, que lo pueda coger yo y volverlo a enviar. Claro, pero vale, tipo de comprobación. Yo creo que de todas maneras, como es más que una herramienta, es un proyecto de arte, la gracia está precisamente en esos pequeños errores, en esas cosas que no han salido del todo bien.
y en que la gente pues a veces se equivoca y es lo que hace más humano ese rendering que lo que haría una máquina. De hecho es tan curioso porque al final tú calculas y acabas con los valores de RGB, o sea, antes de enviarlo o de enviar la foto de tus cálculos puedes haber dicho un píxel rosa en medio de un cielo azul va a ser que no. Uh-huh. Pero sin embargo la gente lo enviaba. Está bien. Pues me parece un proyecto muy interesante y que la verdad veremos el vídeo seguramente cuando lo saquen de Íñigo. Ha salido una nueva versión de Llama 2, que con más posibilidades. No sé si habéis probado lo último de Llama, eso ya no tanto. Pues ha salido y tiene bastantes, bueno, admite más parámetros, más nuevas, un diferente juego de pesos, todo lo que se puede esperar de un Large Language Model. La verdad es que yo no lo he probado, pero sí que será inminente, creo, porque estamos viviendo en la época de los LLMs. Seguramente que la GPU que necesitas, pues, o la alquilas en el cloud, o yo creo que no tenemos ninguno aquí una GPU que lo pueda correr. Entonces, creo que necesitas una claro. A100. Sí, eso que tú tienes una chiquitita, Sergio. Sí, a ver, yo debería poder correr muchos de los modelos, pero vamos, que sí que se podría alquilar un ratito en la nube. Yo no he tenido tiempo, pero sí tengo intención de darle un intento. Y toda la parte nueva de fine-tuning, en el que puedes, que ya no vas a necesitar toda una gran infraestructura para poder reentrenar la red, ¿no?, y hacer la adaptación. La verdad es que tiene muy buena pinta todo. Yo estoy deseando tener más tiempo para sentarme con ello. Sí. No, lo que hace todo el mundo es alquilarse las tarjetas gráficas, las usas por un tiempo y no tienes por qué comprarte una tarjeta que son carísimas. Es un nuevo sistema que hay, pero yo creo que está muy consolidado ahora mismo. De hecho, ya hay varias alternativas y los grandes proveedores son caros, pero los otros no tanto. Y tenemos otra noticia, que es Kevin Mitnick. Así que Kevin Mitnick ha muerto, ha fallecido. El famoso hacker, decía Manolo, el hacker del libro azul, que es que hackeaba cabinas telefónicas para poder llamar. Y el pobre hombre ha fallecido más o menos rápidamente. No sé si qué opináis del la vida y obra de Kevin Mitnick, porque claro, una persona que una vida muy curiosa, pero tuvo una vida un poco agitada, pero él lo llevaba bastante bien, creo. A ver, fue un revolucionario, siempre andando en la ciberseguridad. Al final lo que pasó es que se pasó al lado de dar conferencias y explotar, ganar dinero gracias a todo lo que se le conocía, ¿no? El tema es que parece ser que es una persona que no le tenía miedo a la ley. A mí me llega una carta de la policía y me ves escondido debajo de la cama, pero esta persona no le tenía ningún miedo. Entonces, sí, ha hecho mucho trabajo por la ciberseguridad. A mí lo que me sorprende es que deja una mujer embarazada, ¿no? Tenía 60 años. Uh-huh. Ni siquiera había cumplido los 59 años, ¿no? Sí. Y nada, pues tenía una mujer que se dedica también a la ciberseguridad y conferencias y tal, y la deja huérfana. O sea, que hay que... Y tampoco, bueno, entrar así en estos temas, pero cuidaros un poco todos, chicos. Aquí en nuestro mundillo no somos de cuidarlo. Pero sí, el deporte, demás... Sí. Nutrición. Alimentarse correctamente, nutrición. Comida sana y esas cosas. Comida sana, que si no, no duramos. Yo por recomendar tal a gente... La gente de la vieja guardia ya tendrá un montón de bibliografía al respecto y tal, pero bueno, comentamos así tal, el mítico libro de John Markov y su Tomoshi Nomura, Take Down, un poco el libro que contó así un poco la historia más para el público general. Bueno,
visto con perspectiva, es un libro donde Sutomu Shinomura, que fue el hacker que ayudó a capturarlo, se viene muy arriba, o así de alguna manera. Luego hay la réplica muchos años después, que es lo diré. The Ghost in the Wire, que es la historia contada pues del lado de Kevin Minnick, del propio Kevin Minnick. Y bueno, y luego pues comentar libros que ha publicado Kevin Minnick ya como consultor de seguridad y tal, de The Art of Deception y alguno más hay por ahí. Aparte de Flickr y tal, el trabajo más interesante que hizo fue el tema de trabajar el tema de la ingeniería social, que al final los humanos somos el eslabón más débil de nuestros sistemas. Sí, la verdad es que cambia muchísimo, ¿no?, la imagen una vez que empiezas en el mundo del hacking y ves que la parte débil es el ser humano. En mi empresa están atacando a recursos humanos en continuo y esta semana han hackeado a una persona de ventas. Y pues, hombre, es realmente, ves el ataque y dices, ¿quién va a caer en esto? Pues mi persona de ventas. Te gano. Yo tuve que llamar a la empresa externa que nos lleva temas de fichajes esta semana para cambiar la configuración del correo. Y fue llamarles y decirles, oye, te llamo de informática de Huawei. Y me dijeron, ah, vale. Digo, ¿me puedes decir cuál es el usuario y la clave que tenemos puesta en la parte de envío de correo? Y el tío me lo dijo sin más validación ni nada, ¿eh? Pues, vale, me siento seguro. Bueno, pues vale, ya sabéis, como estamos dando una masterclass de hackeo aquí. O sea, llamar al sitio y preguntar usuario y contraseña. Yo recuerdo leer el libro este de Takedown hace muchísimo, muchísimo tiempo y bueno, tengo recuerdos de como un poco al inicio casi de mi carrera y de pues, las aventuras que iba contando, ¿no? Era el que le perseguía, ¿no? Y contaba al principio que, yo no sé si me estoy equivocando de libro, espero que no, pero tengo grabado que al principio contaba el hombre que no tenía nada que ver con el libro, que iba en un coche con cadenas a toda velocidad y que no sé cuánto y tal, el que le perseguía y bueno, se llevaba también bastante autobombo, pero la verdad es que lo recuerdo, ¿no? Ese es el libro, sí. Es que no me acuerdo del coche, era un Ford de estos deportivos de los 90, pero que era curioso, vamos. Que ha marcado una época, ¿no? Es un nombre que por lo menos a los de cierta generación era mítico, sin entrar en mayor valoración, pero. Bueno, pues tenemos ya, vamos a ver, tenemos un par de noticias más. Ahora sí que RISC-V es ahora arquitectura oficial en Debian. O sea, RISC, no sé cómo se pronuncia, RISC-5, RISC-V, RISC. RISC-5, no sé. RISC-5, ¿cómo lo había oído yo? RISC-5. Sí, esa la he colado yo las dos últimas noticias ahí in extremis. Para eso, está planeado para Debian 13 que RISC-V ya sea una arquitectura oficial soportada y eso. Ya, lo cual quiere decir que ya la arquitectura es estable, vamos, porque para entrar en Debian tela. Sí. Salió este mes también una noticia de que en RISC-V ha habido unos investigadores chinos que han sacado una CPU directamente hecha con inteligencia artificial y al parecer la ha generado completamente la inteligencia artificial con todos los esquemas y bueno, parece que si queremos que Skynet tenga sus propios microchips en este momento ya los puede entrenar y ya los puede generar ella solita. Sí. Bueno, el logro está muy guay, pero equivalencia a un 386. Bueno, con un 386 llegas a la luna. Y dije, la verdad, tú pides cada cosa. Te querría ir a ti a hacer ese chip. No, te aseguro que no llego ni al 8086, pero bueno. Que, bueno, el 8086 tiene sus cosas, ¿eh? Bueno, y ya por último, próximos congresos, este seguramente
Fran nos puede dar más información porque es el DockerCon, EBPF Summit y AtlanticaConf. Sí. Flashes de cosas que la gente que escuche esta temporada y tal, que se vaya apuntando. Por un lado está la DockerCon, que tiene el formato WWT físico y virtual. Físico es en California y tal, pero bueno, se puede ver online eso, y la verdad es que es un congreso que vi cosas bastante chulas en la anterior edición. El EBPF Summit también me parece muy interesante para la gente que ande trabajando en temas de internals, de sistema operativo, performance, seguridad, networking y demás, pues VPF es la herramienta en el futuro, ya no, del presente para optimizar estas cosas. Y la AtlanticaConf, que es aquí ya es cuña muy, muy personal, es un congreso que anda por casa, entre comillas, tecnológico, se desarrolla en Coruña, en la Facultad de Informática de Coruña, en septiembre. Me parece que no hay grabaciones, porque la gente ahí empuja para que, bueno, pues para que la gente vaya y se lo pase bien allí físicamente y estas cosas. Y además, pues va a coincidir con que GPUL, el Grupo de Programa de Usuarios de Linux, cumple 25 años y también vamos a montar algo de fiestecilla por ahí, aprovechando todas las circunstancias, y a ver si conseguimos arrastrar a la gente legendaria que se acerque por ahí, pues, a comer empanada y estas cosas. Añado dos conferencias más que son para octubre, la TRG, la Tarugo, la clásica Tarugo, que ahora se llama TRG, de David Bonilla, que pues eso, espero verles por ahí, yo voy seguro. Esta estará en remoto y en asistencial, yo voy seguro en vivo, quiero verla en vivo, que no he ido ninguna en vivo y me apetece. Y la PyCon, que es la conferencia a nivel nacional de Python, que este año se celebra en Tenerife. Pues eso, si se quieren venir a Canarias en octubre, vamos a estar por ahí también. Me parece un buen plan, en octubre. Además, vamos a comenzar mi jefe. Dile a tu jefe, bueno, que también es bienvenido. Pues, bueno, creo que ya hemos acabado la primera parte de nuestro clásico formato. Y ahora tenemos aquí, podemos hablar con Pablo y hacerle, bueno, intentar a lo mejor aprender algo más de eso. Y la primera pregunta, ya para ir haciendo, la primera pregunta, si esta vez no me olvido, que tenemos que hacer es, Pablo, ¿cuál fue tu primer ordenador? Mi primer ordenador fue un Amstrad PCW256. Y con ese aprendí a programar en BASIC y fue como me enganché en todo el tema del software. Todavía, la verdad es que hace unos cuantos años que no lo arranco, pero lo tengo aquí cerquita de mí, tengo aquí los manuales también todavía a mano de Maillard BASIC, con lo que comencé a programar. Oh, me encantaba ese PC. O sea, no era un PC, era un 88, pero y tiraba, usaba CPM, ¿no? Y era un sistema CPM, era una máquina. Yo era muy pequeñito, lo tenía el padre de un amigo mío en su oficina y jugábamos al Batman en isométrico. La verdad es que pasamos muchísimo tiempo con esa máquina. Con ese juego, con el Batman. Era fantástico. Yo no me lo he acabado, tengo que volver a jugarlo, pero era la verdad es que un PC que no, o sea, una máquina que no tenía gráficos ni tenía nada, no tenía una aceleradora, no tenía tipo de memoria casi para gestionar los gráficos, que pudiese hacer ese tipo de cosas, estaba muy bien. No estaba diseñada para juegos en absoluto, ¿no? Era más una máquina de oficina que otra cosa. Venía con una impresora, junto en el paquete, y era un procesador de textos. De hecho, uno de los programas principales que traía era un procesador de textos, pero bueno, luego podía hacer unas cuantas cosas más. Star. Bueno, Old Star, creo que se llamaba.
Bueno, seguimos. Después te siguió interesando la informática. Después de eso, bueno, puedes contarnos un poco así hasta la razón por la que tenemos aquí, que es Plastic SCM. Sí, pues yo creo que vi un ordenador en el trabajo de mi padre, me quedé encantado sin haber hecho, yo creo que más que poner un par de comandos totalmente aleatorios que me habían dicho y sin entender absolutamente nada. Después, no sé si fue ese mismo año o el año siguiente, no me acuerdo, yo creo que tenía 13 o 14 años o una cosa así, cuando me compraron este Amstrad, y a partir de ahí inmediatamente, después de jugar evidentemente y tal, pero aquello de programar me parecía fantástico. Aprendí Basic al principio, después me acuerdo que en el instituto, tiempo después, igual era ya un par de años más tarde, vi Pascal. Y con todo eso, pues yo quería estudiar informática y empecé informática. La programación siempre ha sido lo que más me ha gustado, con diferencia. Y pues prácticamente primero o segundo de carrera comencé a hacer algunos programas pues para venderlos a empresas, para... Siempre veo un poco esa parte de negocio, ¿no? Bueno, programas que en aquel momento me parece que nos pagaban muy poco, y hoy pensándolo, pues pienso que no sé ni por qué nos pagaban, ¿no? Porque eran un poco desastrosos y tal, pero bueno, para negocios locales, en Burgos. Y bueno, de aquí ya tampoco había mucha informática general, ¿no? Yo recuerdo mi profesor en el instituto, que se dedicaba a la informática, era el profesor de historia y se dedicaba a la informática en sus horas libres, hasta que de repente descubrió que le daba muchísimo, muchísimo más dinero que... porque no había gente tampoco, ¿no?, que pudiese hacer... Sí, bueno, yo me acuerdo que hicimos software pues para un negocio de venta de neumáticos, para un hotel, o sea, hacíamos software de gestión. Lo que pasaba es que eso coincidía con cuando estábamos dando bases de datos en primero de carrera o en segundo, una cosa así, primero, me parece. Y claro, pues parecía magia poder aplicar lo que dabas en clase, o sea, el cariño con el que recuerdo yo, los diagramas de entidad de relación. Pues claro, hacía una base de datos que era una porquería, veía en clase cómo se hacía bien y de pronto sabías hacer bien la base de datos. Entonces, esto es una maravilla. Y eso fue un poco los inicios, ¿no? Estudié los tres primeros años de carrera en Burgos, después estudié cuarto y quinto en Valladolid, porque en aquel momento no lo había en Burgos, y a partir de ahí comencé a trabajar. En el año 2000 fue mi primer trabajo aquí en Valladolid, en una empresa que hacían software de gestión de flotas. Después, poquitos meses después, me fui a trabajar a Sony, a Bélgica, Bruselas, haciendo televisión digital. O sea, hacíamos una tele que llevaba lo que en aquel momento eran set-top boxes, que eran decodificadores y tal, pues la tele lo llevaba todo integrado, eran teles de gama muy alta. Yo me acuerdo que tenía encima de mi mesa una tele de, no sé, encima tenían todavía, no eran planas, ¿sabes? Vamos, ocupaba toda la mesa, era enorme. O sea, aparte que era grande, porque era gama alta, ocupaba, yo qué sé. Y era una tele en la que le pusimos un stack de Java. Entonces, pues bueno, había gente del equipo que era capaz de portar todo el stack al hardware distinto. Yo me acuerdo que hice un sistema de... Bueno, evidentemente era muy junior por aquel entonces tutorizado y dirigido por ingenieros fantásticos, los cuales aprendí muchísimo. Y pues portamos un sistema de comunicación parecido a una especie de RPC, pero que era capaz de generar los proxies y stubs al vuelo, ¿no? Nosotros hacíamos ese código. De hecho, yo trabajé en generar ese código. Y bueno, fue una experiencia muy buena, ¿no? Además de afianzar el tema de inglés, que luego me sirvió mucho durante el resto de mi trayectoria, pues fue la primera vez que vi programadores mayores. Es decir, por aquel entonces era como, bueno, si ya habías cumplido suficientes años, pues te habrías hecho jefe de algo, ¿no? Y allí veía que había programadores, que era gente que... ingenieros que seguían trabajando con más de 40 años, que parece que les pagaban bien, que estaban contentos, y que hacerse jefe de, no sé, de otra cosa no era la única salida. A partir de ahí volví a España, estuve un par de años trabajando aquí en Valladolid en una empresa de hacer software de gestión también. ¿Por qué volviste a España? Sí. Pues es una buena pregunta, ¿no? Estuve allí un par de años, aprendí un montón de cosas, comencé a utilizar, o sea, fue además el germen
de aprender control de versiones, porque bueno, yo había visto en la carrera por aquel entonces no veíamos control de versiones, en mi primer trabajo había visto Visual Source Safe, pero allí teníamos la suerte de usar en Sony ClearCase de IBM, que es un sistema que, bueno, pues que era carísimo, completísimo, es un poco el ClearCase, era, bajo mi punto de vista, casi como el Xerox PARC de los controles de versiones, es decir, todo lo que hemos inventado durante los 20 siguientes años ya lo hacía ClearCase en el año 2000, ¿no? La razón de volver, pues no lo sé, posiblemente más personal, ¿no? Bueno, pues mis amigos estaban aquí, mi familia estaba aquí y decidí volverme para acá. Pero ese germen de control de versiones ya estaba ahí dentro y de hecho teníamos otro amigo que había estado conmigo allí y yo teníamos dos ideas, o hacíamos un videojuego o queríamos hacer un control de versiones. Finalmente, pues bueno, empezamos a aprender a... Ya digo, estuve trabajando en esta empresa, pero a finales de 2004 empecé a dar consultoría de ClearCase. Me llamaba la gente de IBM. ¿Por qué? Porque había implantado ClearCase en esta empresa pequeña en la que trabajaba. O sea, yo venía todo motivado de usar un buen sistema de control de versiones y lo implanté ahí. Y éramos de los, pues posiblemente el único cliente que había en Castilla y León. Y a partir de ahí, pues como yo sabía cuatro cosas, pero bueno, te pones delante y no te queda otra que... Me acuerdo otro tipo que le propuse a mi jefe, pues deberíamos usar un sistema mejor. Y dice, pues venga, ponlo. Entonces, mira, ahora lo tengo que poner, ¿no? Entonces aprendes mucho, ¿no? Cuando te pones ahí solo ante el peligro. Y a partir de ahí, pues íbamos manejando ya la idea. Como que de aquella, sí. Tú parece que te andas muchísimo, siempre piensas en la parte de negocio, ¿no? Pero de aquella sí que los controles de versiones eran algo muy caro, ¿no? Porque yo usaba Perforce, sí. Nuestras licencias eran... En el año 2004, por poner una fecha, tenía Subversion, que no era un mal sistema, pero tenía muchas limitaciones de branching y merging. Tenías Perforce, que eran unos 600 euros por usuario, precio que se ha ido manteniendo, o sea, ha tardado más de 15 años casi en subir, luego subió bastante. ClearCase, que podías pagar entre 1000 y pico y hasta 5000 por usuario. Y no había nada, había más cosas, ¿no? Había SourceSafe, había Accurrev, había algunos cuantos más, pero bueno, más o menos había CVS, pero tenía muchos problemas, aunque se usaba una barbaridad. Había unos pocos sistemas, ¿no? Entonces, la idea era, ClearCase es una maravilla, pero claro, era carísimo y además difícil de configurar y tal. Entonces, bueno, manejamos o hacer un videojuego, además queríamos hacer un videojuego de coches, empezamos a hacer un engine en C++ que movía niveles del Quake y niveles del Need for Speed y cosas así. Y la otra idea era hacer un control de versiones. Y queríamos hacer algo que fuera pues tan potente, o sea, tan potente como un ClearCase y mucho más asequible. Y ese fue el germen, ¿no? Entonces hicimos un plan de negocio, vamos un poco por el libro, ¿no? de aquel entonces, y enseguida intentamos encontrar inversión. Y así es un poco como arrancamos a mediados de 2005. Sí, pero también estuviste en la universidad, ¿no? De profesor. Sí, después de eso... Yo creo que estuve desde el 2006 o 2007, durante 6 años, fui profesor de gestión y planificación de proyectos en la Universidad de Burgos, compaginándolo con este tiempo tan, tan intenso de arrancar Plastic, daba esa clase. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, o sea, disfruté muchísimo de aquello, les daba Scrum y métodos ágiles a los chicos cuando todavía eso no era tan habitual darlo en la universidad. Lo cual pues fue muy, muy chulo. Nosotros habíamos sido en 2007 la primera empresa española pequeña, la primera pyme, en conseguir el CMMI nivel 2, que por aquel entonces estaba muy de moda, y usando métodos ágiles, porque la gente suele hacer eso con un sistema muy... Bueno, usando otras metodologías. Y eso se lo contaba a los alumnos. Además, dirigí muchos proyectos de fin de carrera. Me gustaba mucho, la verdad. Luego, finalmente... En 2012 creo que fue, lo dejé porque con el nuevo cambio, o sea, con el cambio de planes, yo me acuerdo que iba los viernes, entraba a las 3 y me iba a las 9 de la noche. Daba teoría, prácticas a un grupo, prácticas a otro grupo, pero luego con el cambio no dejaban tener los alumnos tanto tiempo porque no era compatible. Entonces, para mí ir dos días a la semana era complicado.
Claro, desde el punto de vista cómo compaginabas, porque parece difícil, ¿no? Por un lado, trabajar, echar tus horas en la empresa. Es curioso, porque además aquellos años, imaginaos, era una absoluta locura. O sea, luego, a medida que el negocio fue funcionando un poco mejor, pero aquellos años eran una locura. Si trabajábamos todas las horas del día y más, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que a veces pasa que cuanto más haces, más puedes hacer. O sea, no sé cómo explicarlo. Parece que si trabajas no sé cuánto tiempo y te ponen otra cosa encima, pues puedes también con ello. Y luego a lo mejor bajas el ritmo de algo y parece que te sobra, ¿no? Entonces, en aquel momento, si os digo la verdad, los viernes por la tarde, pues para mí eran casi una relajación. Aunque era un poco locura, porque era tales horas, y encima iba a Burgos, de hecho estaba en Valladolid, era una hora y pico de coche, iba, daba las clases y me volvía por la noche. Pero el estar con los alumnos, a mí me... Bueno, también, lógicamente, no estaba con lo que me acuerdo de aquello, ¿no? Quiero decir que a lo mejor las cosas malas ya no me acuerdo, pero... Yo recuerdo la mayor parte de las malas. A mí me cuesta recordar las cosas buenas, eso y así. No, sí, entonces sí. Incluso hubo pues un par de exalumnos que acabaron trabajando conmigo. Tengo otro exalumno que está trabajando en Silicon Valley, que lleva un montón de años. Otra gente que luego he tenido, que tengo contacto y veo pues cómo van evolucionando y demás. Y es un, no sé, para mí es súper satisfactorio. Entonces, fue una experiencia muy buena porque era... Yo había tenido algunos profesores en la universidad que nos contaban mucho su parte laboral, ¿no? Entonces le daban ese toque de realidad o tal, y es un poco lo que yo quería imitar. Y, no sé, disfrutaba mucho, les contaba muchas cosas a los muchachos. Siempre, hubo siempre, pues, algunos cursos que eran maravillosos, algunos con los que no te entendías. Además, parece que iba como en bloque, o sea, te entendías con todos, no te entendías con ninguno. Tengo alguna anécdota de... tanto de cosas buenas como de cosas malas, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y al final, ¿sí obtenías talento que te llevas a la empresa? ¿Cómo tenías la empresa organizada? ¿Cuánta gente era? Éramos una empresa muy pequeña. O sea, nosotros empezamos en agosto de 2005, conseguimos financiación, aparte del dinero que poníamos nosotros, pidiendo un crédito, porque por aquel entonces no teníamos nada. Conseguimos financiación de un business angel. Un business angel, por llamarle ahora en tal, una persona que, pues, después de tocar muchas puertas, muchos contactos, hablar con mucha gente en 40 sitios y que nos dijeran que no en todos, pues hubo un empresario de aquí que, bueno, pues le debimos de caer en gracia e invirtió en nosotros, ¿no? Y entonces con eso arrancamos en agosto de 2005. Dos meses después tenemos nuestros dos primeros ingenieros, que a día de hoy siguen en el proyecto, es decir, tuvimos una rotación bajísima durante todos estos años y así arrancamos, ¿no? Pues empezamos eso, cuatro personas, los dos fundadores y otros dos, después otra persona más, no sé, fuimos durante los primeros años 6, 7, 8 personas. Cuando la empresa fue adquirida por Unity en 2020 éramos 16 o 17, nunca fue una empresa muy grande, ¿no? Sí, hemos tenido... dos personas fueron alumnos míos y luego de las universidades, tanto de Burgos como de Valladolid, como Salamanca, que las tenemos cerca y conocemos a muchísima gente, nos ha entrado talento que ha resultado ser muy, muy, muy bueno. Hemos tenido muchísima suerte. No sé si es un tópico decir eso, pero hemos tenido gente excepcional. Y la verdad no te creas. Mucha gente tiene muchos problemas de obtener talento. O sea, Nosotros hemos tenido mucha suerte. Software. Y hemos tenido, pues eso, gente que sea... que ha iniciado, no todos han iniciado su carrera con nosotros, pero gente muy joven, ¿no? O sea, como si no era su primer trabajo, era su segundo trabajo, y que pues se han convertido al final en mega expertos en control de versiones, que han viajado por todo el mundo instalando y enseñando Plastic en los sitios más variopintos que te puedas imaginar. Y bueno, pues que a día de hoy, yo os digo, hemos tenido, así como en marketing o en ventas, ha habido más rotación, en ingeniería, pues... no ha sido cero, pero muy poquita gente se ha ido. ¿Cómo fue que visteis ese hueco en el mercado para poder saltar y decir, pues mira, vamos a hacer un control de versiones más específico porque tienes unos problemas binarios, son cosas pues muy diferentes? Un poco locura, ¿no? O sea, al final, muchas veces que en otras entrevistas o podcasts o tal que te preguntan, bueno, ¿y ahora con lo que sabes qué harías distinto? Pues ahora con lo que sé, pues no lo haría. Porque vería todos los problemas y todas las pegas y todas las cosas, y entonces, pues al final es un poco locura, ¿no? Es decir, nos parecía una idea muy buena hacer un control de versiones, pues yo qué sé qué,
veíamos que efectivamente si ClearCase valía la versión Enterprise 5.000 por usuario, pues Hyperforce valía 600, pues oye, ¿por qué no vender algo por 600 o 500 y pico? Pues, curiosamente ese precio se ha mantenido durante 18 años. O sea, quiero decir que no lo hicimos siguiendo metodologías súper avanzadas de poner precios que luego te lees y tal, y ves los comerciales y gente de ventas experta que hacen, es que, pero al final el precio se mantuvo. Y lo hicimos porque pues un poco más barato que Hyperforce, más caro que no sé qué, y que nos salieran las cuentas y se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Qué hueco vimos? Pues vimos la cosa de Subversion, o sea, al final todas las empresas usan un control de versiones y en aquel momento además era creciente. Bueno, y ahora, quiero decir, ahora todo el mundo lo da por hecho. En aquel momento todavía había algunas empresas que decían, o equipos que decían, pues no lo uso. Entonces vimos esa posibilidad, vimos que podría ser un negocio y con todo el desconocimiento e inocencia de, pues bueno, pues haces un producto, pues ya lo venderás, ¿no? Que luego, pues evidentemente nunca es tan fácil. Y así es como nos lanzamos. Luego veíamos que había muchas limitaciones en temas de interfaces gráficas. Fue algo que nosotros siempre tratamos de cuidar. Hacer herramientas de merge, decimos desde herramientas de merge. O sea, nosotros decimos todo el stack, o sea, desde el backend, desde el core del control de versiones hasta herramientas gráficas multiplataforma, herramienta de merge. Hemos llegado luego a hacer herramientas súper avanzadas de merge, que todavía no hay otra en el mercado. O sea, tenemos una herramienta de merge semántico que parsea el código y hace merges basado en la estructura de código. Se sabe que un método es un método y tal, y si tú lo mueves, lo sigues sabiendo hacer. Llegamos a hacer esta merge cross-file, es decir, tú mueves, refactorizas un método, te lo llevas a otro fichero, alguien lo modifica en la ubicación original y tú te quedas con el cambio aplicado en el fichero destino, que es muy, muy espectacular, ¿no? Y, bueno, pues en eso trabajamos mucho, ¿no? La idea, pues ya te digo, era esa, ¿no? O sea, veíamos que era algo como muy, que todo el mundo iba a necesitar antes o después, y con la inocencia de pensar que, de hecho, el sueño al principio, fijaos, que se nos acabó pronto, porque en agosto o septiembre de 2005, cuando estábamos empezando, salió Git, que dijimos, madre mía, y si no fuera en esa fecha, nos era, creo que se anunció en aquellas mismas fechas. Iba a comentar yo, el contexto sí. De aquel momento era que en ese mismo año salió Git, salió Mercurial, de hecho me acuerdo de estar en una conferencia de Juan Quintela, que es un profesor de la Facultad de Informática de Coruña y bueno, en BGP, desarrollador del kernel y tal, que daba una charla habitualmente. Empezó dando la charla anual sobre CVS, luego empezó a dar la charla sobre Subversion y luego ya años más tarde empezó a dar la charla sobre ir con los alumnos. Y me acuerdo que hubo un momento que dijo, joder, que parece que desarrollar sistemas de control de versiones es algo sexy, porque empezaron a salir ahí como la competencia y sí, un momento. El sueño de aquel momento, también para nosotros, era llegar a hacer, o sea, que el kernel de Linux se versionase con nuestro sistema. Evidentemente lo consiguió Git, pero era el mismo sueño, ¿no? Y era lo mismo que quería hacer Mercurial y demás. Se nos acabó pronto, pero nosotros cuando conseguimos la inversión, todavía no conocíamos Git. Todavía no, o no había salido, o no se había anunciado, o no nos habíamos enterado. Y en cuanto lo vimos, la verdad es que se nos puso un poco los pelos de punta, pero dijimos, madre mía, si Linus Torvalds hace algo, pues vamos apañados. Pero seguimos adelante. Algunas de las, lo que luego fueron fortalezas en Plastic de grandes binarios y demás, no eran el objetivo al principio. O sea, poco ocurrió, es decir, nuestro diseño hizo que lo hiciéramos bien. No sé, nos podíamos tirar un montón de flores diciendo, bueno, decimos, no por casualidad, pero casi, es decir, nosotros el diseño que hicimos de cómo almacenamos los ficheros, pues hizo que nos daba igual el tamaño. Pero no fue algo que pusimos en nuestra hoja de requisitos iniciales de vamos a ser buenos con grandes ficheros. Ocurrió, digamos. Nosotros lo que hacíamos era que todos los, o sea, y de hecho sigue estando en el core del sistema, ¿no? Que todos los ficheros los troceábamos en bloques de 4 megas, máximo 4 megas, sea más pequeño evidentemente no, comprimíamos esos fragmentos y eso comprimido se mandaba al servidor y el servidor lo guardaba. ¿Qué es lo que conseguíamos con eso? Que el servidor nunca manejaba, o sea, podías tener un pool de memoria y manejar la memoria de forma muy controlada porque nunca tenías trozos grandes. El problema de Git y los grandes ficheros, reduciendo mucho el problema, es que trata de cargarlo y identificarlo entero. Entonces, como metes un fichero que no le quepa en memoria, se rompe. Y eso ha sido el problema, no sé si lo sigue siendo a día de hoy, creo que sí, pero ese era el problema siempre. Nosotros, como lo dividíamos en trozos, pues no, nos rompíamos. Nos parece de cajón, pero ahora mismo en Git hay la alternativa
o sea, es una especie de plugin Git LFS, sí, pero yo creo que sigue sin cubrir completamente el scope que vosotros hicierais. Exactamente, luego nosotros a medida que nos fuimos orientando más al sistema, o sea, a videojuegos de forma natural, porque simplemente como hacíamos bien lo de los ficheros, esto, pues la gente nos decía, oye, pues va muy bien con esto, nosotros decíamos, pues somos muy buenos en videojuegos, y nos empezamos a especializar más y añadir, teníamos locking también desde el principio, porque lo habíamos visto en ClearCase, aunque no era obligatorio hacer locking, nosotros lo que nos gustaba era hacer merge, pero claro, de binarios tenías que hacer locking, y todo eso pues nos fue ayudando. Y claro, con LFS hemos visto muchísimos estudios que al final un poco rollo, porque no veo igual de rápido, tal. Nosotros al final nos obsesionamos muchísimo también desde el primer momento, no desde el primero, la verdad, pero casi, con el rendimiento. Digo no desde el primero porque me acuerdo, el primer check-in grande que luego no podíamos ni usarlo en rendimiento, lo pequeño que era. Pero bueno, usamos el código del Quake 2, como benchmark. Entonces me acuerdo de hacer el primer add al sistema de control de versiones durante las navidades del 2005 y check-in, y tardaba 11 horas en meter ese código dentro del sistema, que era, vamos, nada. Lo que pasa es que eran muchos ficheros, manejábamos cosas uno a uno, un desastre, ¿no? Y luego, o sea, a día de hoy, si intentas hacer un check-in del código del Quake, es que posiblemente los 30 y tantos megas que son, hace check-in en menos de un segundo. O sea, lo añade y lo mete, plas, como si nada. Más rápido que Git, más rápido que Perforce, más rápido que ninguno. Ahí fue una de las primeras. O sea, ahí tenemos que haber tirado alguna cosa, ¿no? Pero empezamos, bueno, me desvío igual un poco, pero al principio cuando hicimos el core del sistema usábamos un ORM, o sea, una librería de estas de objetos a base de datos y tal. O, no sé si lo digo bien, es ORM, ¿verdad? ORM, sí, Object Relational Mapping. Sí, eso es. Bueno, pues usamos eso, pensando que, claro, cómo íbamos a reinventar la rueda usando SQL, y pues o no lo usamos bien, o no era para aquello, o lo que sea, aquello tardaba la vida. De hecho, lo primero que hicimos antes de lanzarlo comercialmente, mucho antes, fue reescribir esa parte en SQL. O sea, al principio usábamos una base de datos relacional por debajo, fuimos capaces de llegar a usar hasta 6 distintas, nos parece. Y muchos años después, 2016 o así, creamos nuestro propio sistema de almacenamiento, con lo cual empezó a correr mucho más. Pero durante los primeros años pensábamos que usaba algo estándar. Y bueno, pues en esas primeras fases, o sea, os decía que empezamos en 2005, en agosto, lanzamos Plastic 1.0 al mercado, que fue uno de nuestros mayores logros, diría, y que marcó un poco, no sé, la cultura de la empresa, pero sí una forma de entender todo, ¿no? Lanzamos nuestra primera versión al mercado en octubre, me parece que fue noviembre de 2006. Nuestra obsesión de nuestros primeros meses era quedarnos sin dinero sin llegar a lanzar nada, ¿no? Que es como muere un porcentaje altísimo de startups. Entonces nosotros tenemos una obsesión, y yo especialmente, con entregar. Y de hecho, creo que si os vais a la página de Plastic todavía, dentro de Unity, veis que siguen lanzando, ya no estoy en el equipo, una versión a la semana. Eso es un poco todavía ese espíritu de lanzamos, porque no queremos quedarnos sin lanzar las cosas, ¿no? Y bueno, pues es un poco una historia muy resumida de esos primeros meses. A partir de ahí, pues primeros clientes en España en 2000, finales de 2006, principios de 2007... Empezamos a tener clientes fuera de España relativamente pronto. No muchos, ¿eh? No estamos hablando de un negociazo ni mucho menos, pero en 2008 teníamos ya algún cliente fuera de España, y a partir de ahí pues empezamos a crecer poquito a poco, más clientes, clientes más grandes. Me acuerdo celebrar nuestro primer cliente de 50 usuarios o de 100. Dimos un salto enorme en 2011, donde tuvimos nuestro primer cliente de 1,000 usuarios concurrentes en Corea del Sur. Una de las empresas de telefonía, que no existe, espero que no sea por Plastic, pero hoy no existe, cerró después. Estaban Samsung, estaba LG y estaba Pantech, que era un fabricante de móviles que en Asia era muy conocido. Yo digo que luego desapareció. Pues esta gente tenía una base de código donde trabajaban 1,000 personas en la misma base de código. Y en esa base de código había de todo. O sea, tenían el kernel de Linux, tenían miles de módulos para fabricaban los teléfonos, tenían todo el software. Y eso fue un salto bestial de calidad para nosotros. O sea, fue un salto de esto de o lo haces o no lo haces. Si lo hacemos, claro, cuando empezamos este proyecto, bueno, no soportábamos 1,000 usuarios concurrentes ni de broma. Y unos meses después lo hacíamos. Y a partir de ahí ya no nos asustábamos si nos venían 200, 300 o 1,000 o 2,000. Y fue un salto brutal, ¿no?, para nosotros. Y bueno, pues a partir de ahí clientes más grandes, en España, fuera de España, y poco a poco hasta llegar a que Unity se interesa. ¿Cómo aproximabais la
la parte comercial? ¿Cómo llegabais hasta los clientes? Porque llegar a una empresa tan grande, ellos tienen el procurement, es bastante difícil, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hemos entrado de todo. Hemos tenido comerciales propios. Hemos llegado a tener al principio, 2010-2011, un equipo comercial en Estados Unidos que nos salió muy bien. Hicimos una segunda ronda de inversión en el año 2009 con Bullnet Capital, que fue una empresa que nos ha acompañado, un venture capital español que nos ha acompañado hasta la salida. Y ahí pues ya empezamos en otra dimensión, ¿no? O sea, arrancamos con una, pues con aproximadamente sea medio millón de euros, una cosa así al principio de todo. Ahí ya fue una inversión más grande. Y ahí dimos un salto, ¿no? Entonces, también cometimos muchos errores, ¿no? Gente que no funcionaba, comerciales que se vendían más a ellos que al producto, pero bueno. Y bueno, pues probamos de todo, desde distribuidores. En el caso de Corea nos funcionó muy bien. Tenemos un distribuidor que vendía nuestro producto. Y de hecho, si no, la comunicación hubiera sido imposible, aunque nosotros hemos estado varias veces, ¿eh? Yo he estado un par de veces y tengo gente del equipo que ha estado allí tiempo montándolo y entendiéndose con la gente y tal. Y era curioso, pero hemos probado de todo. Desde venta directa, o sea, había gente que nos encontraba por internet y nos compraba, y luego pues comerciales que han tenido que trabajar, ¿no? O sea, que han tenido que trabajar el mercado, ¿no? Desde contactos, etcétera. Hemos hecho operaciones importantes en España, fuera de España, gracias a comerciales que movían contactos y demás. En los últimos tiempos, más la venta directa, y dentro de Unity ya venta directa muchísimo, ¿no? Y tú ya tenías la experiencia para gestionar todo esto, porque parece... O sea, yo tengo una empresa también, ahora tengo 25 empleados, y sí que encuentro todos estos problemas de los que estamos hablando en este momento. Mira, yo cuando empecé la empresa tenía 29 años. Había trabajado en tres empresas, me parece, pero no tenía experiencia en muchas de las cosas. O sea, yo la parte de ingeniería creía que la controlaba mejor, es decir, yo era súper fan del Peopleware y estos libros que te contaban desde cómo organizar la oficina, mantener silencio y mantener la concentración de la gente, que era una de las cosas que ha sido un poco un lema o una obsesión para mucha gente del equipo, ¿no? De concentración, evitar interrupciones, yo qué sé. Normas que nos poníamos incluso los últimos años de las reuniones son o a primera hora de la mañana o a primera de la tarde, nunca nos reunimos a mitad de la mañana, porque destrozas a un desarrollador, a un diseñador, tal, se lo destrozas. A un comercial no, o a un ejecutivo, porque trabajan por horas. Pero nosotros, programadores, no trabajamos por horas. Empiezas y estás toda la mañana. Entonces, como me pongo una a las 11 y una a las 5, pues me han hecho el día. O sea, no hago nada, ¿no? O casi nada. O intentas, y lo intentas, pero te fastidia, ¿no? Pues eso lo tenía más o menos controlado, la parte de usar Scrum, aunque luego cambiamos más adelante a Kanban, mucho más adelante, y cosas por el estilo. Pero sí, la parte comercial era pues aprendiendo y equivocándonos y pensando siempre que no tenía ni idea. De hecho, yo he hecho muchísimo marketing a lo largo de los años, siempre considerándome un absoluto impostor. Es decir, he hecho vídeos de Plastic, he escrito un libro entero de control de versiones, he hecho blog post a montón, pero siempre diciendo, madre mía, que esto no habrá alguien que lo sepa hacer. Pero bueno, si no contaba, no era fácil, ¿no? Porque al final es un tema muy técnico, entonces puedes encontrar a alguien de marketing, pero que es casi no entienden el producto. Entonces no es sencillo. Ha sido... En productos tan técnicos entiendo que la gente es difícil explicar, ¿no? O sea, de hecho, al final... que compra sabe lo que quiere, pero la empresa que te le está comprando no tiene ni idea de por qué informática quiere esta cosa rara que no tienen. Al final teníamos un equipo de soporte muy bueno, con gente que había estado en desarrollo y gente que dio el paso a, venga, yo hago esto y tiro para adelante y tal, y esa gente de soporte... pues para nosotros durante muchos años era parte del producto, así lo vendíamos y lo poníamos en la página principal y decimos, no sé si tenemos el mejor producto, pero tenemos el mejor soporte y nadie te va a atender como nosotros. Y es gente que sabía de qué iba el tema, ¿no? O sea, no esto de gracias por mandarnos tu correo, ya te respondemos. O sea, teníamos un ratio de 85% de respuesta en menos de una hora y eso con muy poquita gente, ¿no? Entonces fue fundamental y en las ventas fue fundamental también. O sea, el comercial evidentemente inicia la operación, hace el seguimiento, etcétera. Pero hacer la demo y el convencer, resolver, era siempre alguien, podía haber sido un preventa, pero no teníamos un preventa, era alguien del equipo de soporte y, vamos, por supuesto, muchos de los ingenieros que hemos estado metidos en demos y operaciones hasta los últimos años, que ya funcionaba un poco mejor, pero sí. Y el mercado español, así de VCs, empresarial, ¿cómo lo viste? Porque...
Bueno, pues nosotros cuando empezamos al principio de todo, en 2004, empezamos a buscar pues, fondos de capital riesgo, pero claro, era mucho de lo que nos encontramos en aquel momento, de hecho ocurrió aquí en Castilla y León, que alguno era pues que, yo qué sé, daban dinero a directivos para comprar una cadena de supermercados y que se hicieran cargo los directivos en aquel momento y potenciarlo. No tenía nada que ver con pues, unos pringados sin dinero que querían montar un sistema de control de inversiones, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? Cuando ya en 2008 buscábamos una segunda ronda porque veíamos que si no, no íbamos a llegar con las ventas que teníamos, pues empezamos a encontrar algunas opciones un poco más que nos entendían un poco mejor, ¿no? Y en el caso de Bullnet, pues tuvimos mucha suerte. O sea, los encontramos casi de casualidad, presentamos, parece que encajaba y además fueron unos meses curiosos porque empezaba la crisis de 2008 con bancos cerrando y tal, y nosotros. Pues recuerdo los últimos meses de 2008 diciendo, madre mía, a ver si esta gente va a desaparecer también, ¿no? Porque parece que está cayéndose todo y nosotros a punto de cerrarlo, ¿no? Entonces, fueron momentos ahora curiosos, pero que en el momento de curioso tenía un poco y tenía más de agobiantes, ¿no? Pero sí. Ya lo estoy viviendo, sí. Claro. Lo he vivido varias veces también. Entonces, bueno, pues tuvimos suerte, evidentemente, de poder encajar todas esas piezas. No era fácil. O sea, digamos que si encuentras la persona que entiende de qué va. Bien, pero mucha gente no entendía, o sea, cuánto de presiones empezabas a contar, no entendían nada de lo que estabas diciendo, ¿no? Sí que es cierto que, lo que es que la gente de Bullnet, incluso a día de hoy, sigue invirtiendo en empresas bastante core tecnológicas, ¿no? No hacían business to consumer, no hacían, yo qué sé, una red social de no sé qué, con todo el potencial que eso pueda tener, sino que hacían más tecnología, ¿no? Entonces, pues esto les encajó en ese, no sé si llamarle deep tech, ¿no? Pero bueno. En esa tecnología más. ¿Y cuál fue la relación con entre vosotros, ellos, una vez que el dinero está en el banco? Siempre ha sido muy buena relación. O sea, evidentemente, siempre puede haber momentos más tensos, pero la verdad es que siempre ha funcionado bien y hemos tenido muy buena relación. Siempre esperas, o en mi caso, ¿no? Que a lo mejor el VC te ayude en más cosas de las que luego en realidad te ayuda, aparte del dinero, que evidentemente es esencial, ¿no? Pero que dices, oye, yo qué sé, en el consejo a ver si resolvemos tal cosa. Y a veces echas de menos que te ayuden a resolver una cosita más, pero claro, es que ellos tienen muchas empresas en el portfolio y tienen toda la confianza que la gente que han metido, tanto el founder como luego la gente que van contratando, oye, lo sepa resolver. Siempre te dan buenos consejos, a veces no son tan definitivos como te haces ilusión, posiblemente también por desconocimiento, pero. Visto en perspectiva, hay muchísimas cosas en las que han ido ayudando, ¿no? No es magia, ya no es magia decir, ah, pues yo no tengo ni idea de montar el sistema comercial, pero me va a venir esta gente y me va a decir cómo. No, te va a dar opciones, te va a decir, te va a poner, pero tú eres el que lo tienes que resolver. Y luego, por supuesto, en tema técnico, claro, pues que en tema técnico es donde más cómodos estábamos, ¿no? O sea, o más cómodo estaba, es decir, ahí pues ni se metieron, o sea, roadmap. Proponíamos esto y decían, pues hombre, ¿y no sería bueno que a lo mejor metáis algo de, yo qué sé, de cloud? Cuando pitaba mucho estaba muy de moda cloud, pues hicimos Plastic para cloud, que luego nos ha ayudado muchísimo. De hecho, a día de hoy es lo que más crecía ya en los últimos años, incluso post adquisición, ¿no? El sistema cloud. Y fue también una de estas cosas, pues tenemos que hacer cloud y decíamos, pero madre mía, esto es un poco buzzword, ¿no? Pero mira, funcionó. Y buena relación, o sea, a día de hoy ya después de haber terminado y demás y tal, seguimos teniendo buena relación. Por supuesto, ha habido momentos tensos, por supuesto que ha habido discusiones y demás, pero bueno, que al final se Y la olvidan gente más. del equipo técnico, o sea, supongo que llegó un punto en el que te convertiste en ese manager en cierta manera, ¿no? Porque te tuviste que separar un poco de Sí. la parte más técnica. ¿Cómo lo viste tú eso? Mira. Porque aquí sí que hablamos mucho de técnico. Mira. La mayoría del equipo técnico nos acabamos haciendo amigos o prácticamente o muy cercano. No todos, ¿no? Pero muy cercano a ello. Entonces, lo chulo es que mucha gente lo consideraba y siguen considerando muchos de ellos, evidentemente, su producto. Entonces, las cosas fueron relativamente fáciles. Compartíamos la mayoría. No todos, pero eso es positivo también porque te da otras visiones, ¿no? Yo recuerdo, o sea, recuerdo discutir con gente del equipo, vamos,
constantemente, o sea, vamos a hacer no sé qué, pues no creo porque es mejor esto otro, y muchas veces siempre es muy enriquecedor, ¿no? Porque al final dices, joder, pues venga, tal, incluso luego con el tiempo dices, venga, que encárgate de tal cosa, y piensa lo contrario que tú, pero sabes que le pone todo el cariño, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, o sea, ha sido un equipo excepcional, y luego además lo ves más con perspectiva, cuando el equipo crece mucho, te metes en una empresa mucho más grande, ves mucho más claro lo excepcional de algunos de esos miembros, ¿no? De gente que, pues a ver, que con muchísima menos gente hacía más trabajo que con el doble o el triple, ¿no? Porque, pues bueno, la motivación, el menos ruido, una empresa mucho más grande tiene mucho más ruido y demás. En cuanto a mi rol, pues a ver, yo al principio, o sea, yo he estado programando desde el día uno, te diría que si no hasta el último, casi. Pero durante mucho tiempo, siempre con esta sensación de esté lo que esté haciendo, debería estar haciendo otra cosa. Es decir, si estaba programando, pensaba que tenía que estar vendiendo. Si estaba vendiendo, pensaba que estaba programando. Si estaba grabando un vídeo, pensaba que tenía que estar haciendo el código de no sé qué. Y al final tratabas de hacer de todo y tal. Yo he sido muy... Durante los primeros años, incluso llevé las ventas hasta el año 2011, una cosa así. Entonces, pues igual estaba en una reunión en no sé dónde y el rato que tenía programaba algo. En 2011, creo que fue, o 2012, salió de la empresa mi co-founder. Pues bueno, pues, complicaciones, etcétera. Y ahí ya teníamos un director de ventas y bueno, yo me dediqué más a la parte técnica, siempre involucrado, o sea, en la parte de venta, porque yo qué sé, viajábamos a un cliente grande, yo iba, hacíamos una demo, la hacía yo, este tipo de cosas al principio, luego ya tenemos mucha más gente que puede hacer demos. Entonces, siempre he estado haciendo un poco balance de varias cosas. O sea, hubo temporadas, yo tenía un tracking muy preciso de mi trabajo, un poco obsesivo, la verdad, a partir de 2014, y entonces te puedo decir año a año casi a qué le dedicaba. Pues igual un 30% de mi tiempo algunos años era marketing, y por ejemplo, después de la adquisición, pues eso bajó a un 5%. Pero hubo muchos años donde el trabajo de marketing, preparar cosas de la web, donde yo preparaba contenidos con otra gente, etcétera y tal, era un porcentaje grande de mi tiempo. En cuanto a lo de manager, pues siempre fue un poco esa posición entre, pues bueno, dirigir distintas cosas y demás, un poco en distintos palos, ¿no? Y luego, pues, viendo crecer a gente del equipo, ¿no? O sea, gente que luego eran mega expertos y que empezaron como becarios prácticamente, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy, muy bonito verlo, ¿no? Gente que luego, después de la adquisición, pues han dirigido equipos grandes o dirigen equipos grandes y tal, y que... Yo qué sé, pues uno de los principales jefes de equipo que hay ahora, uno de los managers potentes, pues empezó como casi una beca, exalumno mío, y me acuerdo que una de las grandes operaciones, acababa de entrar, siempre nos acordamos esta anécdota, y como no se quedó a dormir en la oficina porque no le podíamos, no tenía, se perdió el autobús y le dijimos que le íbamos a bajar en un rato, y aquello se complicó, y el rato hizo que pasó la noche allí prácticamente, y pues nos ayudaba a traer... Yo qué sé, nos traía un café. Y ahora, pues es el jefe de gente, o sea, el manager de gente que en aquel momento eran los que estaban en primera línea y él era el que ayudaba, pues ahora es el manager de ellos. O sea, el equipo con gente más antigua dentro de Plastic ahora mismo, el manager es este chico, es un fenómeno. Y algunos de los ingenieros que llevan desde el 2005 reportan a él. O sea que, bueno, pues es muy bonito ver esas cosas, ¿no? Yo nunca he dejado, incluso mucho. Después de la adquisición, siempre he hecho parte técnica. Y he estado programando épocas más que otras, ¿no? A veces muy poco, otras veces más, pero es una cosa que siempre me gustaba, ¿no? Y que... Fran, decías. Sí, no, iba a comentar que eso que tiene mucho mérito, porque uno puede ser muy bueno desarrollando, puede ser muy bueno gestionando cosas y tal, pero el tema de hacer crecer a tu equipo contigo, pues es muy, muy meritorio, ¿no? Yo siempre he dicho que mis becarios van a ser mis jefes del futuro y intento que los buenos mantenerme con ellos siempre. O sea, yo sé que alguno de ellos me dará la jubilación. Entonces, ese es mi objetivo. Es muy bonito luego a lo largo del tiempo pues ver cómo gente que evoluciona. Hemos tenido pues gente que ahora está haciendo parte del core más complicado y que empezó también pues ya más tarde, ¿no? Pero a lo mejor en 2016, estoy pensando en un chico en concreto, pues con una beca y se quedó y luego siguió aquí, luego se fue a hacer el máster, pero lo mantuvimos vinculado, como sé, pues
que te ayudamos con, aunque sea que solo trabajes 1 hora al día o 2 horas al día, tú saca el máster, pero venga, quédate luego con nosotros. Y bueno, siempre intentando facilitar ese tipo de cosas en la medida de lo que Y podíamos, ¿no? Entonces, eso ha desde sido el chulo. punto de vista técnico, ¿cómo ves el legacy? Porque cuando tienes un repositorio de código que lleva tanto tiempo, ¿en qué te afecta a ti? Mira, nosotros tenemos código desde 2005, o sea, la base sigue ahí, ¿no? Ha habido cosas que evidentemente, o sea, la última vez que lo conté era 1,5 millones de líneas de código, una cosa así. La última vez que lo conté ya ni me acuerdo cuándo fue, es que hace años. Evidentemente empezó siendo pequeñita, hay partes viejas, hay muchas partes que son una, o sea, vas evolucionando y ves cosas que en su día te parecía que estaban bien, que luego eran un desastre, porque pues ya no pensabas de la misma forma. Hemos vivido una evolución que luego se mantuvo ya en el tiempo, pero una evolución muy fuerte en cuanto a simplificación de código. Si nosotros escribimos un documento hace ya muchos años con una serie de normas o reglas de código, entre ellas, por ejemplo, prohibimos la herencia. No se usa herencia. Nunca. O sea, nuestra conclusión fue, es imposible usarla bien, siempre que la usamos mal y no lo vamos a usar más. Y esto al parecer es una tendencia, ¿no? Para mucha gente. Entonces, a menos que fuera obligatorio, porque yo qué sé, para implementar un diálogo en X framework, en .NET, que usábamos, lo tuvieras que hacer, pero nuestro código no tenía. Todavía queda algo, pues a lo mejor de cuando hacíamos cosas súper complicadas, ¿no? Y al final fueron reglas en plan de pasa parámetros, usa métodos estáticos todo lo que puedas. Que reciban parámetros y devuelvan parámetros. Y cuanto más sencillo sea el código y menos virtuosismo tenga, mejor. Y al final, yo a la gente que entraba nueva, mi recomendación era pasa parámetros y si lo entiende cualquiera, mejor. O sea, digo, pasa parámetros no de, es que uso un singleton, o sea, tenemos código de singletons que nos ha costado 15 años quitar, fuera singletons, fuera no sé qué, pasa los tristes parámetros y verás qué bonito es. Es que son muchos, ya, pero se ven las dependencias. Y pues crea otra, o sea, pues si son muchos parámetros, pues evidentemente hay refactores que puedes aplicar, puedes crear, encapsularlos en una clase, etcétera, etcétera. Pero al final es sencillo, 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 sencillo. Y de hecho ha habido virtuosismos que hacíamos al principio, que ahora nos parecería una locura. Vivir con esa base legacy, pues al final es rehacer y limpiar las partes que merecen la pena, reírte y sufrir las partes que todavía no has podido limpiar, algunas que dices, madre mía, pero Dios mío, ¿cómo programamos para hacer esto? ¿No? Y lo ves y dices, puf. Ni con un palo lo toco ahora, ¿no? Y hasta el día que toca tocarlo. Y entonces, pues vamos a refactorizar, no sé qué, lo limpiamos. Nosotros siempre la obsesión era aportar valor al usuario. Entonces, limpiábamos, rehacíamos, manteníamos calidad como fuera, siempre, pero siempre priorizando valor al usuario. Es decir, hay que refactorizar, no sé qué, pero no lo hacíamos por deporte. O lo íbamos mezclando. Venga, pues vamos a meter X tareas de limpieza porque sí, pero ojo, estamos trabajando en esto gordo, que es lo que realmente aporta valor. Y a partir de ahí, pues es un poco como lo hemos. O sea, siempre ha sido eso un poco los principios y simplificando, simplificando, simplificando. Por poneros un ejemplo, ¿no? Al principio de todo usábamos. Bueno, el 99% de Plastic es .NET. Empezamos usando Mono y .NET. Y al final, afortunadamente, NetCore, Cross Platform. Llegamos a ser maintainers de Mono para Solaris, Spark. Hace muchísimos años, evidentemente. Hace Hicimos un muchos port. años, sí. Ya llovió. Con una persona que teníamos y digamos hacer un port y funcionaba y tal. Siempre era un poco una obsesión que Plastic funcionara en más sitios y tal. Pero bueno, al principio usamos .NET Remoting para la comunicación, que súper fácil crear las interfaces, funciona parecido al Java RMI o este tipo de cosas, una maravilla. Pero cometimos el error, entre otros muchísimos, de, hombre, por supuesto, orientación a objetos, ¿no? Entonces, que tienes que, pues métodos perfectamente definidos, bueno, perfectamente, definidos en cuanto a orientación. Pues entonces, si hacías un check-in y subías 1.000 ficheros, pues tú hacías 1.000 llamadas. Porque, pues bueno, evidentemente eso empezamos a ver que es un desastre y empezamos a decir, no, pasamos un array, o pasamos una lista, o pasamos no sé qué, lo que son document-oriented interfaces, que lo vi luego, me acuerdo, lo leímos en un libro, con este tiene todo el sentido, mucho mejor, ¿no? Y al final eso ahí un poco. Pues ese sentido común que en algún. Esto es como el chiste que hemos visto 1.000 veces, ¿no? De un junior programa un hola mundo, un medio programa un lío es un desastre y un senior muy senior vuelve a programar un hola mundo. Porque es lo más fácil, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Entonces al final era simplificar, simplificar, simplificar. Y como eso, pues montones de cosas, ¿no? O sea.
Entonces, ese vivir con el legacy, pues se mantiene, es bonito en algunas cosas, ver código, ficheros que llevan ahí 18 años, y que puedes sacar, encima nosotros en el caso de hacer un control de versiones, pues sacas el blame o el annotate y ves la historia del código y ves los impactos que tiene y cómo ha cambiado, pues es muy bonito verlo. Bueno, se ve que manteniendo un equipo que lo has mantenido en el tiempo, pues el conocimiento sigue dentro de la empresa. Yo he estado en proyectos muy grandes en los que el equipo ya desapareció y ya nadie tiene un conocimiento profundo de lo que es y nadie, todo el mundo le tiene miedo a tocar algo porque no se sabe lo que va a pasar. Absolutamente. Ahí nosotros también hemos tenido siempre una obsesión muy grande con el tema de testing. Entonces... desde el día uno hemos escrito test, nunca por supuesto que sea perfecto, ¿no? Pero siempre lo veíamos como una, me acuerdo además de contar esto en charlas y demás, como una red, ¿no? O sea, tú al principio tienes una red muy poco densa, más test, la vas haciendo más densa y lo que se pasa, pues son bugs más pequeños. Entonces, desde el principio hemos tenido muchos test. Uno de los errores que cometimos, que hicimos muchos test de integración al principio, que eran pesados, 5 segundos sin ejecutarse cada uno, arrancaba el cliente, arrancaba el servidor, lanzaba comandos. Esos test de automatización siguen a día de hoy y de hecho nos han servido para migrar a versiones nuevas de Mono, de .NET, .NET Framework, distintas arquitecturas, probarlo en Mac, en Linux. Tened en cuenta que Plastic, cada release, que es pues, prácticamente una vez al día, que se integra, o sea, cada tarea que se integra, pasa test en Linux, Mac, Windows, distintas versiones de Mac y de Linux. Todo esto automatizado. Al principio hicimos muchos test de integración, llegamos a tener 1000 tests de esos, que eran lentos, entonces tardaba, entonces teníamos un sistema de paralización en máquinas virtuales, porque igual había 50, 60 máquinas virtuales que se arrancaban, hicimos todo un sistema de orquestación casi de eso para poder pasarlos y tal. Luego empezamos a tirar, aunque teníamos test unitarios desde el principio, pero luego llegamos a tener test, creo que los acaban de quitar, pero test de Win, o sea, test que arrancaban en Windows, probaban, hemos llegado a hacer nuestro propio sistema de testing de Win en Linux y Mac, porque no teníamos para poder automatizar en esa plataforma en la tecnología que usábamos, o sea, un montón de esto. ¿Y qué es lo que vimos al final? Evidentemente con el tiempo tenemos unitarios muchos, decenas de miles, pero al final intentas tener muchísimos más y que sean rapidísimos y tener decenas de miles de ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, pues con un poco de paciencia con un poco de cabeza, ¿no? Porque cuando entra alguien nuevo en el equipo con experiencia, muchas veces, si es súper, súper experto igual no, pero muchas veces siempre es el tema del greenfield, ¿no? O sea, esto sería mejor rehacerlo. Bueno, si tienes test, siempre puedes limpiar, cambiar, sabiendo que tienes test que te cubren las espaldas, ¿no? Y para nosotros los test eran eso, o sea, cubrirnos las espaldas. De hecho, nosotros la calidad siempre lo hemos visto, por supuesto nunca ha sido perfecto, ¿no? Bueno, hemos intentado mejorar siempre, pero siempre era una visión egoísta, ¿no? Y lo que explicaba es, no nos gusta levantarnos a no sé qué hora porque algo falle, ¿verdad? Pues para eso son los test, no son para otra cosa. Evidentemente es para más cosas, pero un poco eso, ¿no? Y queremos limpiar tal cosa, pues hay test. Lo tiras entero. O sea, por eso al final nosotros era código sencillo. O sea, prefiero un método que tenga que tirar la basura. No, ni me meto a mirarlo porque no entiendo nada, pero lo rehago y no es muy grande, que una cosa que es enorme. No, pues ese era un poco el principio, ¿no? Pero el testing ha sido fundamental para nosotros. Estamos aquí metidos en temas ya más técnicos y eso. Tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo. Porque yo empecé a hablar de Plastic SCM allá por el año 2014, más o menos, o por ahí, porque en aquella época estaba administrando sistemas en una gran compañía de seguros en España. Uno de nuestros grandes clientes. Sí, y entonces a mí me llamaba la atención dos cosas. Uno, primero, que hubieran tirado hacia Plastic SCM saliendo de CVS barra Subversion y cosas similares, en lugar de ir a Git, que es donde parecía que iba mucha gente entonces. Y me llamó la atención el tema de Plastic y me llamó la atención, y además esto es extraño y además está escrito en Mono. Y era así como todo como muy, muy raro, muy tal. La curiosidad que tengo principal pues es esa, es ¿por qué Mono y no Java, C++, otros lenguajes que hubieran hecho? Es una muy buena pregunta. De hecho, creo que lo hubiéramos escrito en lo que lo hubiéramos escrito, siempre hubiéramos pensado que tenemos que haber hecho en otra cosa, ¿no? O sea, nosotros miles de veces hemos dicho, tenemos que haberlo hecho en C. Claro, hemos hecho en C, a lo mejor estamos todavía haciendo
no sé qué cosa, pero bueno. Pues mira, nosotros teníamos experiencia en Java cuando empezamos. En Delphi, yo he programado mucho en Delphi a nivel profesional, con Object Pascal y demás. En Sony Java y luego más un poco a nivel particular, habíamos hecho C++. C++, bueno, no super, o sea, bueno, nunca me atrevería a decir experto en C++, ¿no? Con todo el respeto al C++, así que diría que simplemente lo hemos usado. Entonces, ¿por qué nos metimos en C#? Java no nos convencía mucho, a pesar que lo habíamos usado mucho y tal, pues que si el rendimiento, que no tiene, no voy a decir que sea, al final como muchas decisiones son no tanto lógicas sino como emocionales, ¿no? No nos gustaba tanto, por alguna razón, podíamos tratar de justificarlo con cualquier motivo, que se tardaba más en arrancar, que para hacer la línea de comandos ese arranque tardaba y no nos gustaba y tal. C#, bueno, parece que nos encajaba. Pero claro, no podíamos hacer un sistema de control de versiones serio que no fuera multiplataforma. Entonces vimos Mono, que nos ha dado dolores de cabeza, o sea, podíamos contar historias de terror de Mono y el equipo, vamos, durante siglos. Eso que conocimos luego al equipo, conocimos a Miguel de Icaza, hemos estado unas cuantas veces con él, con gente del equipo, o sea, hemos hecho de todo, pero vamos, nos ha dado dolores de cabeza todos los que podéis imaginar y más. Tiramos porque había una sensación que teníamos con C# cuando lo empezamos a probar, es que las cosas simplemente funcionaban. Es decir, yo a mi nivel de C++, y nunca creo que conseguí mejor que el que tenía en 2003 o 2004, nada te funcionaba a la primera. Hacías algo y no compilaba, lo cambiabas, pum, iba. Pero incluso aunque compilase, que era lo de menos, entre comillas, algo pasaba. Yo me acuerdo de hacer mi primer programa con remoting en C#, un cliente, un servidor, en muy pocas líneas de código, mandar un mensaje y aquello iba a la primera. Entonces, como, madre mía, esto es magia. Mucho subestimamos lo que nos pasaría luego. Es decir, el garbage collector llegamos a conocerlo hasta, bueno, hicimos el SGEN, que fue la segunda generación de garbage collector, ya bueno, porque al principio usaban el UNGC, que era, madre mía, los dolores de cabeza que nos causó aquello. El SGEN lo ayudamos a hacer test de carga nosotros con el desarrollador de Mono que lo estaba desarrollando. O sea, los test de carga lo hacían con Plastic. Y teníamos un mini cluster en la Que usábamos por las noches, porque bueno, no había o no teníamos acceso todavía al cloud computing o no había en el 2009, 10, 11, y pasábamos pruebas todas las noches en 120 máquinas que conseguíamos en un sitio, y ahí hacemos test de carga y aparte de probar nuestro sistema, probamos el garbage collector. Entonces, ¿por qué C#? Pues me he arrepentido de usar C#, yo qué sé, todos los días de mi vida durante mucho tiempo, pero que estoy seguro que si hubiéramos usado otra cosa también nos hubiéramos arrepentido. Así que cuando salió NetCore fue como una maravilla porque era el que siempre hubiéramos querido que existiera. Y de hecho, nosotros siempre hacíamos system software, entre comillas, también un poco pretencioso decir eso, pero system software en C#, cuando todos los controles de versiones están hechos en C. Y lo que he hecho los últimos 4 o 5 años .NET ha sido justo ir en ese sentido. O sea, ahora es mucho más fácil hacer cosas de rendimiento con ellos. Con los años, pues claro, los hemos hecho, mira, lo que os digo, mucho más sencillo el código que usábamos. Hemos utilizado, yo que sé, buffer pools y cosas por el estilo desde el principio de los siglos. Y hemos usado punteros en C#. Por ejemplo, todo el sistema de almacenamiento que llevo usándose desde el 2016 o 17. O sea, al principio usamos durante muchos años una base de datos relacional. Podías elegir Firebird, SQL Server, MySQL, SQLite, tenemos 7 u 8. Y luego llegamos a un cliente y te decía, DB2. Joder, pues es DB2, no soportamos. Venga, vamos a soportar DB2. Ya nos costaba muy poco añadir una, ¿no? Pero claro, una cosa es añadirle a otra que funcionara bien. Las que no funcionaban bien de verdad eran MySQL y SQL Server, porque eran las que tenemos optimizadas en plan de hacer bulk copies, desactivar índices, bueno, todo lo que os podéis imaginar intentábamos hacer para que aquello corriera. Y resulta que llegabas así a un cliente, tengo un recuerdo de algunos concretos grandes. Ah, pues que si no soportáis DB2, no compramos. Vale, ¿qué vais a usar si no? Git. Hombre, pues si Git tampoco usa DB2. Ya, pero usa su cosa. O sea, era como si usabas una base de datos, tenía que ser la suya. Pero si no usaba, joder, pues ponemos nuestro almacenamiento también. Y desarrollamos nuestro almacenamiento muchos años después, porque al principio yo creo que no teníamos narices de haberlo hecho. Era como, pero madre mía, con todo lo que tenemos por hacer encima del almacenamiento. Pero luego fue una prueba que hicimos una vez, o sea, de las millones que hacíamos siempre, obsesionados con el rendimiento de... ¿En cuánto puedes guardar 1 millón de objetos en la base de datos? 1 millón de objetos. Un check-in de 1 millón de ficheros. Algo que nadie en su sano juicio hace.
pero que todo el mundo hace cuando prueba un control de versiones. Una empresa grande prueba un control de versiones y hace un check-in de un millón de ficheros y a ver quién corre más. Entonces, eso lo probamos nosotros y por mucho, ya ni usando plástico, o sea, directamente código probando, ¿no? Pues por más que quisiéramos correr, teníamos limitaciones. ¿Sabes cuánto tardas en escribir con memory mapped files? O sea, moviendo un puntero por memoria en un array, en un fichero, o leer. Pues nada. Y dijimos, pues hay que usar esto. Y nos desarrollamos nuestro sistema de almacenamiento sobre ficheros, al principio con mucho miedo, luego en cuanto lo empezaron a usar los clientes, corría más y ya, y les gustaba, y migramos prácticamente a todos, en un año y pico no quedaba nadie usando base de datos prácticamente. Y pues eso, era CSR, pero vamos, usando punteros. O sea, curioso, ¿no? Y eso se sigue, luego lo usamos en cloud y es lo que se sigue usando a día de hoy. Entonces, bueno, CSR, pues podría haber sido, o sea, posiblemente hubiéramos estado mejor con C, C++, lo que no sé si todavía estaríamos debugueando memory leaks a día de hoy, no porque hemos tenido memory leaks en CSR, incluso no memory leaks reales, o igual sí, pero sí memoria transitoria. Bueno, aquí me puedo... No, por favor, si puedes... Pero que lo típico de... Técnico, sí. Una de las cosas que aprendimos muy pronto, o relativamente pronto, es no solo reservar y liberar, es que si yo tengo el servidor atendiendo cientos de peticiones por segundo y hago un new con un buffercito de 4 megas cada vez, me quedo sin memoria por memoria transitoria, no he dado tiempo siquiera al garbage collector y tú lo estás destrozando. Entonces, lo primero que hicimos ahí fue un memory pool. Típica cosa de esto. Esto que lo hubiéramos hecho en C, no lo hubiéramos añadido. Lo hubiéramos hecho el primer día, porque no se te ocurre hacer esto, si no. C#, Java, es magia, pues tira, hacemos aquí hasta que dices, metes un profiler y dices, pero ¿cómo puede ser? Si sí que se libera, ya, claro, pero tienes un pico tremendo y tal. Y a partir de ahí, pues obsesionados con eso. A mí me gustaba mucho, mucho, mucho el tema de los sistemas operativos, muchísimo. O sea, me acuerdo de leer libros de internas de Windows toda la vida, Solaris, Linux, etcétera. Es algo que me ha ayudado mucho en mi carrera, el saber cuatro cosillas de eso, de threads, de tal, lo cual era una de las cosas que me gustaba mucho. Tanto así que llegamos a sustituir en vez de irnos más alto nivel, llegó un punto que eliminamos el remoting de punto en el que ya lo tenemos mega modificado, la verdad, para compresión, SSL que no tenía al principio y en mono no teníamos, etcétera. Y ahora, a día de hoy, es un protocolo hecho en sockets. O sea, en unas partes que más me gustaba trabajar y ahí también, eso de irnos hacia abajo y tal, pues está hecho sobre sockets. Y bueno, pues es como una locura que digas eso cualquiera, ¿no? Pero sockets, en vez de usar, no sé, Google RPC, pues teníamos control de todo el stack, podíamos meter ciertas optimizaciones. Y sobre todo algo que veíamos, no se nos descontrolaba en un cambio de versión que de pronto te hicieran algo que nos ha pasado muy grandes en mono, vamos, de dejar de funcionar. Luego los test te ayudaban mucho, ¿no? Pero sí, cosas que dejan de funcionar. ¿Y cómo fue la integración con Unity o la relación o cómo llegasteis a Unity? Tecnológicamente, pues ellos también usan mucho César, ¿no? Pues es curioso. Nosotros, de pronto... Éramos buenos en videojuegos, porque teníamos locking, podíamos trabajar en centralizado y distribuido. Una de las cosas que añadimos, no sé, ya no me acuerdo cuándo fue, sobre 2010 u 11, como Git pitaba tanto, pues nos hicimos también distribuidos, o sea, la capacidad de hacer push-pull, réplicas, etc. Pero siempre con grandes ficheros y locking. Entonces, los estudios... Nosotros teníamos un peluche y el que tenía el peluche tenía el locking. Entonces eso era para los ficheros grandes, era como lo hacíamos, que no está mal tampoco. Hace muchos años lo tenía, hombre, eso desde, pero luego ves con el tiempo que lo sencillo muchas veces es lo mejor, ¿no? Bueno, pues en videojuegos empezamos a tener un poco más de tracción. Había una empresa de Bullnet, de nuestro capital riesgo, uno de los del portfolio suyo, que era un estudio de videojuegos, que empezó a usar Plastic muy pronto y nos dio muchísimo feedback. Y a partir de ahí, pues, de alguna forma, empezó a generar tracción en ese entorno. Entonces, pues, estratégicamente nos interesaba soportar Unity. Hicimos un plugin para Unity, empezamos a hablar con ellos. Algunos de nuestros desarrolladores viajaron a Copenhague para terminar de pulir ese plugin. Y hubo un acercamiento, ya no me acuerdo cuándo fue, 2016 o 15, una cosa así, como que tienen interés y ellos suelen hacer una Hack Week todos los años, donde juntaban a un porcentaje grande, ahora ya es imposible porque es muy grande, pero del equipo de desarrollo. Y nosotros, pues en la Hack Week que hubo en Málaga, que además coincidió que era en España, con lo cual mucho más fácil, pues éramos los únicos que no eran de Unity en el momento, éramos nosotros allí. Y desarrollamos, creo que un
desarrollamos un sync bidireccional con Git en esa semana, que no tenía nada que ver, lógicamente, era una cosa que nos parecía chulo a nosotros hacer y hicimos. Y ahí hubo un primer intento de acercamiento, pero que no cuajó. Ellos tenían, además, Unity ha tenido dos controles de versiones. Primero desarrolló uno, que fue un poco desastre, luego desarrolló Colab, que es, tuvo muchos más usuarios, pero que hemos reemplazado entero. De hecho, Colab ya no existe porque se reemplazó entero por Plastic ya post-adquisición. Y bueno, pues esa vez no cuajó porque estaban en pleno desarrollo de este Colab y como que, me imagino, esto ya elucubro, no lo sé seguro, pero que pues el equipo que estaba haciendo eso decía, oye, ¿para qué vais a comprar esto si ya estamos nosotros? Luego eso no funcionó quizá tan bien como debía y llega un momento en que se acercan y nos dicen, oye, estamos interesados en Plastic. Y entonces, pues empieza todo un proceso. Esto fue a finales de 2019. Durante los siguientes meses empieza todo un proceso de due diligence, de mirar absolutamente todo, tanto económico como parte del producto, tal, pero y con un poco complicado con el tema de la pandemia. O sea, todo al final que iba a ser más rápido, pues. Y entonces, nosotros ya, si la adquisición se cerró en verano de 2020, llevamos ya meses prácticamente trabajando integrados con ellos. O sea, con un roadmap ya influenciado por Unity, mejorando cosas de cloud para mayor carga, etc. Y bueno, pues al principio fue relativamente fácil porque éramos muy independientes de ellos. A partir ya de la adquisición, de unos meses después, yo diría que 5 o 6 meses después, empezamos a contratar a un ritmo enorme, es decir, duplicamos el equipo en nada. Y bueno, empiezas a trabajar un poco diferente. Es decir, nosotros somos una empresa con muy poca burocracia, con muchísima velocidad, con muy pocas distracciones, con mucho foco, un equipo que habíamos crecido mucho en esa idea y de pronto nos encontramos con muchos roles diferentes. Y entonces, bueno, pues fue curioso. Esto es algo además en lo que voy a hablar en la TRG Conf este año, que es un poco hablar esa experiencia de esa integración, ¿no? Y de cómo pues las grandes empresas tienen una serie de retos que al parecer son siempre los mismos, pero que si no los conoces, pues te chocas con ellos. Yo qué sé. Miles de cosas, ¿no? Lo que a ti te parece rápido, o sea, lo que parece rápido en otros sitios a ti te parece desesperadamente lento. Y entonces tienes que aprender a cómo van esas cosas, aprender a cómo van esas cosas. También, evidentemente, hay muchas mejoras, más gente, más capacidad de llegar a sitios, más influencia en el mercado, o sea, un montón de cosas más, ¿no? Pero yo qué sé. Nosotros hacíamos 2 releases a la semana, públicas, para los usuarios. O sea, no es obligatorio, te quieres bajar, te la bajabas, quien no. Grandes empresas como las que mencionaba Fran, pues ellos tenían un ciclo de upgrade que hacían upgrade 2 veces al año. En tales fechas ellos lo hacían. Les daba lo mismo que sacáramos 500 versiones al mes que 4. Ellos lo hacían upgrade en ese momento. Pero muchos clientes están evaluando empresas más pequeñas, pues se bajaban lo nuevo. Bueno, pues eso de pronto en una empresa grande puede no estar bien visto porque no encaja con su ciclo de release. Si ellos están haciendo una release al año y tú haces 2 a la semana, pues alguna gente dice, ¿por qué haces tantas? Y son cosas que hay que gestionar, o integración con otros equipos, o venga, vamos a meter un API para que, no sé, las compras se hagan desde este sitio. Pues dices, venga, vale, pues habla con fulanito y lo hacemos para la semana que viene. No, habla con, o sea, eso puede ser un proyecto de 5 meses. Claro, algo que tú dices, pero ¿cómo 5 meses? Si esto lo hacemos en... Luego temas culturales también, que son muy, muy importantes. O sea, nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con clientes, bueno, mucha, bastante experiencia trabajando con clientes americanos. No es lo mismo los clientes que los compañeros. Tú con un cliente no discutes, con un compañero sí. Pues yo pensaba que tenía muy buen nivel de inglés y al final acababa desesperado diciendo, pues no tengo lo suficientemente buen nivel para discutir sin A, ser ofensivo, o B, ser muy flojo, o C, ser asertivo cuando... O sea, yo qué sé, decir lo que decía antes de, hombre, yo eso no lo tocaría ni con un palo. No tiene por qué ser. Es un poco entre gracioso, un poco tal, no estás diciendo es una mierda, ni estás diciendo yo no lo quiero usar. Es un poco... Bueno, pues si no sabes de esa expresión en inglés, porque no te sale, no lo has usado, pues dices, no lo quiero usar. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? No tiene a lo mejor esa connotación de un poco de broma, tal. Pues todo ese tipo de cosas son cosas a tener muy en cuenta. Los americanos, según la zona, no son muy directos, los canadienses tampoco. Te encuentras con que gente de otras partes de Europa sí. Entonces, según cómo digas las cosas, puedes molestar.
y eso es algo que hay que aprender y que gestionar. O sea, el impacto cultural para la empresa fue bastante grande, ¿no? Sí, porque ten en cuenta que pasamos de ser un equipo de gente, tenemos gente en Burgos, en Zaragoza, en Madrid, al pronto ser el doble, y tenemos compañeros en Seattle, compañeros en distintos sitios de Canadá, compañeros de Texas, compañeros en dentro del equipo de control de versiones, quiero decir, o sea, en muchos sitios. Y claro, tienes que gestionar distintas cosas. Y luego hay otra cosa más, que es quizá más difícil de gestionar. Y ese paso de misioneros, como dicen, no, missionaries to mercenaries, o lo que sea, ¿no? Es este cambio de, en el equipo tienes gente que es su producto. Que el logo de Plastic puede ser para ellos más importante que la bandera del país. No estoy exagerando, no, pero quiero decir que pues no ser muy nacionalista, pero querer mucho tu producto, ¿no? O lo que sea. Y de pronto te encuentras con gente que acaba de entrar a trabajar ahí. Que han estado en varias empresas, que son muy buenos profesionales, pero que no tienen ese sentimiento por el producto, y eso hay que gestionarlo. Para bien, en muchas cosas, y para mal en otras, ¿no? O sea, lo que te digo, de esto va a estar para tal día, hay gente que es una religión para ellos, y otros que, pues acabas de llegar, pues oye, chico, pues ya el ritmo es distinto, la prisa es distinta, y todo eso hay que gestionarlo. Y es... Y para ti personalmente, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues es curioso, ¿no? Lo hablaba además estos días con gente de mi familia y comentábamos esto, ¿no? Mira, yo como había oído de otras adquisiciones, al principio fue como, bueno, yo no creo que vaya a estar aquí 4 años, ni de broma, porque sé que esto va a cambiar mucho y tal. El tema es que una vez que entramos, me ilusioné mucho, porque vi muchas cosas que me gustaban. Yo qué sé, pues tuve, o sea, empecé a hablar, que había hablado con él una vez en el GDC, en San Francisco, pero tal, pues empecé a hablar por Slack con el fundador de Unity, que para mí era como, yo qué sé, vamos, inalcanzable. Pues de pronto, oye, Pablo, conéctate. Y me empieza a contar y a hablar, como si nada, meses antes de cerrar la adquisición, de que si a él lo que le gustaba era el disk de dos vías, más que el side by side, no de dos vías, el de que pones una línea encima de otra, típico lo que ves en Git, en vez de side by side, que es lo que nosotros hacemos en las herramientas gráficas, y hablamos de esto, y que le gusta mucho el sublime text y la herramienta que acaban de sacar, que le gustaba mucho, que tenemos que pensar. Entonces, pues, jolín, aquí podemos hacer, si vamos a tener más artillería que en la vida, no voy a tener que hacer marketing, que me gustaba, pero no era lo mío, y entonces voy a dedicar todo a hacer maravillas, ¿no? Y todo el equipo, y vamos a estar... Y entonces me ilusioné muchísimo, y luego, pues, algunas cosas salieron como pensaba y otras no. Es decir, esa parte corporativa, lenta, burocrática, de muchas cosas, pues yo eso no lo gestiono tan bien. Claro, no habías tenido la experiencia anterior. Yo había trabajado para Sony, pero había trabajado para Sony cuando era un chaval, entonces muchas cosas no las veía. Yo veía mi equipo y nada más, no sabía... Claro, yo me acuerdo de gente que nos visitaba de la fábrica de Barcelona de Sony y decía, oye, ¿tú por qué tienes tal silla? Yo que sé, porque vino, me la han puesto... Joder, es que para en la fábrica va a tener esa silla, hay que ser nivel no sé qué. Muy antiguo. Nosotros en Intel teníamos completamente todo estructurado lo que es todo el mobiliario. Pero luego venías a nuestra oficina en Canary Wharf, que es donde están las finanzas, y claro, teníamos absolutamente el premium, ¿no? Y en Intel lo que pasa es, pues tú, el furniture, todo el mobiliario se hace en Canadá y se distribuye para el planeta. No tienen su propio IKEA de algo, y entonces las únicas empresas que tienen, o oficinas que en Intel que tienen mobiliario diferente, son adquisiciones recientes, porque en el roadmap está cómo se va a asimilar, ¿no? Como los Borg. Asimilan así el escenario, todo, se cargan. Una de las cosas que más les duele a las empresas cuando las adquiere Intel es que está medio prohibido el arte. Entonces no puedes tener arte en las paredes y tus oficinas tienen que ser asépticas porque intentan parecerse a una fab, ¿no? Entonces, claro, eso entraba muchísimo en conflicto con si tú tienes la empresa en la que estuvo adquirida cuando estaba yo en Intel, les dolió muchísimo, ¿no? Yo siempre hablo de la máquina de café. Nosotros teníamos la máquina de café del Starbucks y Intel cogió y se la cargó.
Y eso le dolió muchísimo a todo el equipo. Oye, nuestra máquina de café. Y pusieron una máquina con un pantallón gigante. Y eso sí que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la empresa anterior, que nos dedicábamos a adquirir muchísimas empresas y teníamos nuestro escuadrón de la muerte que mandábamos a despedir a la parte de la adquisición, pues se montaba, pues era una empresa que se dedicaba mucho a comprar empresas de software, pero para adquirir los clientes más que para adquirir la tecnología. Entonces, yo he vivido todos esos cambios. Claro, hay cosas que son chulas, o sea, hay cosas positivas y otras no. O sea, yo qué sé, tuvimos la experiencia de comprar un paquete, o sea, un componente de software que necesitábamos, que eran, no sé si eran 10.000 euros, que eso antes era... Lo compras hoy y lo tienes mañana, ya está. Pues eso luego se tardaron meses porque había que pasar una serie de cosas y tal. Pues a nosotros no nos pasaba. Al revés, pues mira, el ordenador que empecé a usar post-adquisición, o sea, unos meses después, pues un Apple máxima gama que valía más que los tres juntos que había tenido durante los 15 años anteriores. O sea, siempre teníamos buenos ordenadores, pero cogías un ordenador que fuera bueno y no muy caro. Y por supuesto los actualizábamos y cuando necesitábamos más RAM y tal, o sea, ahí nunca andábamos con estas grandes empresas de... No, es que, por ejemplo, viendo a clientes, nosotros nos pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? Que tú ibas a una empresa de videojuegos y la workstation que tenía cada desarrollador o artista era como servidor, o sea, más grande que servidores que habíamos visto, o sea, 32, hace muchos años ya eran 32 o 64 gigas de RAM, maquinones, ¿no? Lo que encontró un maquinón. Sin embargo, ibas a un banco y, madre mía, que si les tenías que llevar tu ordenador. Pues, venga, ya te lo llevo yo, que porque no tienes, ¿no? Nosotros no estábamos, o sea, nosotros tenemos buenos equipos sin ser lo mejor del mundo. O sea, un portátil majo, no cutre, majo, pero no era alto de gama. Pues de pronto, en una empresa de software es lo mejor de lo mejor. Y dices, madre mía, casi te da dolor de corazón. Decir, pues es que me han mandado uno para imprimir las etiquetas, las tarjetas de visita, nos mandaron un portátil que era más potente que lo que habíamos tenido en la vida. Y estaba solo para imprimir. Entonces casi nos daba dolor de corazón. Y dije, madre mía, esto vale 4.000 euros. Pues cambios, ¿no? De distinta forma de pensar. Yo tengo un par de preguntas. Yo vuelvo a arrastrar lo mío a la parte técnica y eso. Una pregunta muy tonta, que es... ¿cuál fue vuestro primer sistema de control de versiones? Porque para empezar a desarrollar tendríais que utilizar lo que hubiera entonces. Y la otra muy rápida también, porque no quiero que se nos escape, llevamos un buen rato hablando y tampoco vamos a estar mucho más, que es, ¿qué diferencia hay, si hay diferencia, o sea, si hay mucha diferencia o hay mucha flexibilidad para decir, bueno, pues trabajo así de esta manera o de esta otra, entre trabajar con Plastic y trabajar con Git, por ejemplo? Quiero decir, en Git, pues todos conocemos que si el Git Flow, que si el TBD, distintas metodologías y eso, que bueno, que se pueden utilizar con otros sistemas de control de versiones, pero parece que ya la herramienta ya te lleva a ciertas cosas. No sé si Plastic tiene esa cultura de decir, bueno, pues tenemos nuestros flujos de trabajo a lo de desarrollo y tal, y es un poco lo que empuja también nuestra herramienta para trabajar así o así. Ok. Mira, la primera, durante los primeros meses usamos Perforce, durante unos 4 meses. Nosotros empezamos a usar, o sea, si empezamos en septiembre de 2005, en febrero de 2006 usábamos Plastic, ya. Evidentemente, claro, luego tenemos algún amigo que dice, bueno, ¿y qué habéis hecho el resto del tiempo? ¿No? O sea, si ya estoy usando Plastic, ¿qué habéis hecho el resto de los años? Bueno, lo empezamos a usar de forma, evidentemente, un sistema muy precario, con solo línea de comandos, cosas muy básicas, pero ya, nuestra obsesión era hacer dogfooding, empezar a usar nuestro sistema lo antes posible. De hecho, ha sido mi obsesión durante toda la vida. Unas veces se entiende mejor, otras peor. Luego en los últimos años había gente que decía, es que esto no está para usarse. Ya, pero tenemos que sufrir nosotros, ¿no? Entonces, eso fue en febrero, o sea, durante unos 4 o 5 meses usamos el otro sistema. Y a partir de ahí, nuestro Plastic. De hecho, la historia más antigua en Plastic, todavía hay ficheros con, no sé, era 11 o 12 o 14 de febrero de 2005, era el primer commit, ¿no? Vale. En cuanto a las diferencias de uso, sí. A ver, en Plastic, de hecho, la idea del nombre de Plastic es que fuera flexible, aunque el plástico no tiene por qué serlo, ¿no? Pero bueno, también puede ser muy rígido. Te puedes adaptar a muchas formas de trabajar, pero
la forma, digamos, canónica o la forma que nos inspiró a trabajar era rama por tarea. Un sistema en el cual, o sea, tú creas una rama por cada tarea en tu issue tracker tiene una rama. Esto al principio cuando lo vendíamos, a la gente se le rompía la cabeza porque de usar montones de ramas en Perforce, en Subversion, en lo que fuera, era como, Dios mío, te cargas el sistema. Con Git y Mercurial, etcétera, esto ya era posible y nos ayudó incluso a evangelizar, ¿no? Porque la gente decía, ah, bueno, miles de ramas, no pasa nada. La principal diferencia de uso entre un Git y Plastic es fundamentalmente que te da más opciones. Es decir, en Plastic puedes trabajar centralizado o distribuido. Hoy por hoy, las nuevas tendencias de control de versiones se van todas a centralizado. O sea, el distribuido de Git, prácticamente desde que existe GitHub, y para mucha gente nunca lo llegó a coger, esto de hago push, ¿no? O sea, yo hago commit primero, pero luego hago push. Realmente para mucha gente y en grandes proyectos no es ninguna ventaja, es una desventaja. En Plastic puedes hacer las dos cosas, trabajar distribuido y trabajar centralizado. A mí me encanta el distribuido, pero la realidad es que en muchísimos equipos, y sobre todo en cuanto hay artistas y perfiles no técnicos, es un dolor. Prefieren check-in directo, commit directo, a central. Y eso lo entiende todo el mundo. Y de hecho, esa es una de las razones de venta de Plastic versus a Git, etcétera, en muchos equipos. Y en equipos de videojuegos, ni te cuento, con los artistas eran alérgicos a hacer commit y push. Era como, si yo ya lo he subido, ¿qué tengo que subir después? Entonces, en cuanto a filosofía, incluso usando Trunk-based development, entendido no como hago check-in a la línea principal y la rompo, sino como siempre en lo que entra ya ha pasado test, por ejemplo, pues estas ramas cortas a nosotros nos gustaban mucho. Ojo, task branches, no feature branches. O sea, yo no estoy nada a favor de las feature branches y de las task branches. Una feature branch se puede alargar en el tiempo, con lo cual ya rompería todas las reglas del trunk-based development. Sin embargo, task branches son ramas que, siguiendo además principios tipo Scrum o ágiles, que te dure un día o dos días. O sea, la recomendación en Scrum es una tarea no debería durar más de uno o dos días, en Agile en general. Nosotros una rama debería durar más de uno o dos días. Por supuesto, luego las hay que duran la vida, pero deben de ser las menos, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que recomendamos. Yo escribí un libro que todavía se puede encontrar si vais a plasticsm.com, que todavía existe, aunque te redirecciona ya vea Unity y tal, porque ahora está todo dentro de la página de Unity, pero en documentación sigue estando ahí. Y escribí un libro sobre Plastic, pero que sobre control de versiones en general, y hablamos de toda esta filosofía de trabajo de ramas y demás. Me gusta más esa rama por tarea que el Git Flow, que luego empezó, al principio tuvo mucho, mucho empuje y luego se ha empezado casi a asumir que era sobrecomplicado, porque has tenido un montón de ramas paralelas de que si development, que si no sé cuánto, que si tal. Yo al final prefiero lo simple, ¿no? Igual que en el código diría no uses herencia y pasa parámetros y deja trayectorias. En ramas diría ramas cortitas que integras muy rápido a main y ya está. Y listo. Evidentemente, hemos visto muchas variantes de esto porque una de las cosas bonitas que nos pasaba, claro, es que me toca esto hablar de hablar de estrategia de branching y tal, es que vamos, puedo estar aquí hablando hasta pasado mañana porque ha sido mi vida. O sea, entonces, muchos equipos era, vale, ¿qué me recomiendas? Y utilizamos, ¿cómo estabilizamos? ¿Estabilizamos la rama antes o hacemos luego? ¿Dónde pasamos los test? Y es donde se abre todo, ¿no? Para mí, siempre me ha gustado ver, es un poco pretencioso, ¿no? Pero siempre decía, la segunda cosa más chula que hay que se puede hacer es un control de versiones. Lo primero es un sistema operativo. Evidentemente no es la segunda mejor, no es mejor, pero bueno. Nos lo creíamos un poco, ¿no? Y nosotros lo veíamos el control de versiones como el sistema operativo del desarrollo. O sea, al final es algo del que se montan todas las herramientas encima. El sistema de integración continua, los sistemas de testing. Pero te sirve de herramienta casi desde comunicación. Es decir, con esas ramas cortas hacías que las tareas del Jira de turno o del issue tracker de turno, los desarrolladores lo tocaran. Es la tarea 1714, la rama 1714. Entonces, empieza a estructurar todo eso. Entonces, ya os digo, hay variaciones, luego te encuentras con gente que trabaja, sobre todo artistas, en una sola rama. Acaban de sacar, yo ya no he estado, aunque fue de las últimas cosas que diseñé, pero ya no he estado en el desarrollo, los logs multirrama. Es algo único que acaban de sacar hace un par de semanas, que son logs que viajan entre ramas y solo se liberan cuando se mergea. Es algo que ningún sistema tiene de momento, ¿no? Entonces, eso también altera los patrones. Pero bueno, resumiendo, con Git o con Plastic puedes trabajar de la misma forma, pero si necesitas bases de código muy grandes o grandes ficheros o interfaces, claro, las interfaces gráficas de Git han mejorado mucho. Nosotros también teníamos una cosa muy única que era el Branch Explorer, que era una forma de ver las ramas de izquierda a derecha, que era lo típico,
que te dibujabas en una pantalla, perdón, en una pizarra para explicarlo, y nosotros lo hacíamos muy visual, ¿no? Entonces, éramos mejores con Merges de lo que era Git. O sea, Git es un pedazo de sistema. Es increíble, es una obra de arte para mí. Mucha gente puede decir es muy complicada, pues esa complicación en Plastic la tratábamos de quitar. Los submódulos que en Git eran un dolor, en Plastic los hacíamos mucho más fáciles y mucho mejores. Y eso es un poco, pero yo quiero utilizar Rama Portal en Git, puedes. Yo quiero hacer Git Flow en Plastic, puedes. Yo quiero trabajar distribuido en Plastic, puedes. Quiero trabajar centralizado en Git, no puedes del todo porque tienes siempre tu copia local. Esas eran un poco las diferencias. Bueno, que me he pasado una vida explicando a la gente las ventajas de Plastic sobre Git, pero puede haber escenarios en los que no los haya. O sea, soy un equipo pequeño y todos son expertos, pues a lo mejor, y ojo, las herramientas gráficas tendré en cuenta que mejoran mucho. O sea, nosotros durante muchos años no había herramientas gráficas de Git, o eran muy malas. Ahora ya hay herramientas, que Git Tower, que es una maravilla, Git Kraken, que es otra maravilla. O sea, hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero durante muchos años no había. Entonces, nosotros decimos, ¿queremos meter para gráfica? Y ellos no. Y para mucha gente era check. ¿Qué puedo? Bueno, o sea, me paro porque si no, me tiro aquí hablando 15 horas. Yo me siento fatal porque yo hago todo por línea de comandos y Git, no he probado una interfaz gráfica, no sé qué aspecto tiene. Bueno, a ver, yo salí quemado de Perforce hace muchísimos años y dije, no quiero nada en línea de comandos el resto de mi vida. Y ahora mismo sí que a veces sí que tengo problemas, ¿no? Pero, y ojo, si lo entiendes y demás, la línea de comandos, nosotros durante muchos años nos obligábamos a algunos del equipo a usar la línea de comandos, para que siguiera siendo un first class citizen de esto que dicen, ¿no? Y la línea de comandos de Git, a pesar de que, o sea, al principio era un poco desastre, porque era juntar comandos y tal, pero han, si no inventado, porque posiblemente no, pero universalizado el tema de los subcomandos. O sea, Git no sé qué, o sea, y ese lenguaje, luego lo hemos adoptado nosotros también. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos muy tipo clear case, CM, que era como la línea de comandos de Plastic, de hecho, lo deberíamos renombrar a Plastic, pero bueno, CM, que era Configuration Management, era el cortito para que la gente no tuviera que teclear mucho, MK Branch. En Git sería Branch y Create, no es como un lenguaje. Nosotros lo acabamos cambiando hace unos años a CM, Branch, Create. Más bonito, más subcomando. Eso, en Git lo han hecho muy bien. Es una línea de comandos muy cómoda de usar. Y de hecho ha habido toda una revolución en los últimos años, diría, con herramientas de comandos chulas. O sea, las herramientas de comandos pasaron por, vale, lo uso para todo, es un poco asco, y hay herramientas de comandos muy, muy, muy chulas y muy bien hechas. Y ya nos digo, progresos bien hechos, colores, aprovechando la consola a tope. Hay como un resurgimiento de hacerlo bien en línea de comandos. Y está muy, muy, muy chulo. Entonces yo no me atrevería nunca. O sea, es que tienes un perfil de gente que en línea de comandos viven felices, pues fenomenal. Y tiene otra gente, bueno, perfil que no lo quiere. Yo hoy día estoy pasando que le pregunto a ChatGPT absolutamente todo. Entonces estoy llegando a un momento en el que yo quiero hacer una línea de comando. Le pregunto primero a ChatGPT a ver si lo hace bien. Claro. Y luego ya a lo mejor le dedico cerebro. Y no está nada, no sé, mal. Va a cambiar mucho en ese aspecto, ¿no? Sí. Supongo. Yo creo que sí. Porque ahora mismo ya le explicas un poco a la inteligencia artificial y te genera ya lo que tienes que hacer. Sí. O sea, está... De hecho, alguna de las ideas es llegar a interfaces donde a lo mejor sean un poco conversacionales y tengas ciertos comandos que igual le digas tal y entonces te saque una ventana y te diga no sé qué para explicártelo. Pero sí que efectivamente, a ver, una de las principales ventajas con las... ¿Cómo lo usaba yo, no? Yo, Plastic al final, la forma de usarlo, yo hacía commits súper seguidos, que me gustaba mucho el tema de... Bueno, aquí se nos va un poco ya también, ¿no? Pero una de las cosas que me gustaba a mí mucho era una filosofía que es haz commits, o sea, tú debes hacer... ¿Habéis oído esto de el código se escribe para ser leído? ¿No? Para que lo lea otro humano, no para que lo interprete la máquina. O sea, por supuesto para que lo interprete la máquina, pero es para que lo lea otro humano. Pues yo decía siempre, o sea, nosotros como grupo decíamos haz los commits para ser revisados. Entonces, si tú vas haciendo los check-ins con un poco de cuidado en la rama, vas contando una historia, que era mi forma favorita de trabajar, y entonces te creamos incluso herramientas de code review que podéis haciendo la review, que lo hace GitHub también, pero al principio no lo hacía, commit a commit, check-in a check-in o chainset a chainset. Entonces, en vez de conectarte de pronto con 100 ficheros cambiados, que dices, bueno, me voy a tomar un café, lo cual te rompe el flujo, pierdes productividad y tal, vas siguiendo una historia. Si el committer lo ha hecho con cuidado, tú puedes decir,
bueno, hombre, no tengo más que hacer que encima de hacer cómics, hacerlos con cuidado. Pero es un poco como escribir el código para que alguien lo lea, ¿no? O sea, era una filosofía de trabajo, no la tienes por qué usar y tal. Y claro, creamos herramientas muy en esa línea. Entonces, ahí las WIF eran muy chulas. O ver un div, nosotros hacemos ya desde hace muchos años div semántico. Es decir, muevo un trozo de código y lo cambio. Pues yo te muestro el div con una rayita que te lo une al otro sitio, me lo pongo side by side, rompiendo el fichero y poniéndome el método junto. Aunque, o sea, pareando la línea 50 con la línea 300 porque lo has movido y luego que te cambias al siguiente, eso en visual es muy chulo verlo. Por mucho que luego quieras hacer comando y lo haces de año cuando quieres, pero te ayuda, ¿no? Entonces, sí. Es un poco en lo que trabajamos mucho, mucho. Las herramientas gráficas han sido una obsesión para nosotros. No quiero decir que sean perfectas, ¿Qué opinas de Microsoft y la adquisición de GitHub y toda esta...? Bueno, pues al principio fue curioso, ¿no? Porque nosotros hemos vivido lo suficiente ahí como para ver cuando Microsoft era el demonio y de pronto se convirtió en lo guay. Y dices, pero si esto era el demonio hace poco. Y entonces, claro, que Microsoft el demonio comprase GitHub, ojo, ya lo sé, pero llevándolo un poco al extremo, igual que era el máximo contribuidor de Linux hace no mucho. Bueno, se ha comprado el open source. O sea, sí, comprado. Pero que incluso eran los grandes. O sea, eran los grandes. O sea, yo cuando estaba en la universidad había discusiones de que todo lo de Microsoft era malísimo y todo el Linux buenísimo. Y Git era. Bueno, no había Git en ese momento, pero quiero decir, todo lo que. Linux era maravilloso y luego te encuentras con que Microsoft durante años, no sé si lo sigue siendo, ha llegado a ser el máximo contribuidor. Entonces, como el mundo al revés, ¿no? Pues esto para mí fue un poco el mundo al revés. O sea, cuando lo vi, o sea, por un lado dices, jo, qué guay que hay tanto interés en una empresa de control de versiones que no deja de ser nuestro negocio, aunque nosotros seamos un microbio en comparación. Pero fue muy, muy curioso y al mismo tiempo decir, jolín, pero si es Microsoft, pero si esto en el año 2010 todo el mundo lo odiaba y ahora resulta que son súper guays. Pues es muy, muy, muy curioso verlo. Sí, ha sido un poco el mundo al revés. Un poco el mundo al revés. ¿No? Los que vivimos ahí a tope en el movimiento de software libre y esto era como. Y empiezan a liberar cosas como. Ojo que con Copilot podemos volver a lo que era de antes. Y empiezan a liberar cosas como .NET, Core y tal y cual. Y dices, pues. Era como el mundo al revés, ¿no? Entonces, eso, así es como lo vimos. Al mismo tiempo, también con un poco de miedo. Porque es madre mía, pues ahora esto ya no nos va a dejar nada de hueco, ¿no? Durante mucho tiempo, nosotros llegamos a hacer, hace ya unos cuantos años, no me acuerdo cuándo, llegamos a hacer un cliente de Git, le llamamos Gmaster o Gmaster, porque no nos dejaron llamarle Gitmaster, lo pedimos a la Open Source, Conservas y no sé qué. De hecho, que hace unos días vi un tuit de un producto de uno de los fundadores de GitHub que llamaba Git. No sé qué, pero si no dejan ponerle Git, porque nosotros nos lo negaron poner, o sea, decían que ya se había acabado de poner prefijos Git. Bueno, pues lo tuvimos que llamar al final Gmaster, que era una herramienta gráfica que ya no existe, con toda la tecnología semántica de merge, de merge multifichero visual, etcétera, etcétera, por encima de Git. ¿Por qué? Porque teníamos el miedo de que luego no resulte ir por ahí, pero bueno, cualquiera de los que quedamos fuera, pues por lo menos tenemos un cliente de Git, ¿no? Que podamos vender si nos quedamos fuera con Plastic. Luego al final pues lo mantuvimos, teníamos unos pocos miles de usuarios, era siempre gratuito, nunca llegamos a hacer negocio con él y después de la adquisición decidieron eliminarlo. Pero sí, claro, o sea, GitHub nos asustó mucho, o sea, evidentemente. Sí, pues bueno, nos vamos aproximando a la parte final del cierre. Gracias, Fran. Estamos echando mucho de menos a nuestro regidor. Y no sé si tenéis alguna pregunta más de último minuto, porque yo creo que yo hemos sí, hecho... Yo sí, yo quería hacer una sí, última pregunta, que igual está bien para cerrar, o igual no. pensando en el futuro de Git y Plastic y todos estos sistemas, que me da la impresión de que no hay mucho lugar para la innovación. Llevamos 20 años más o menos siguiendo con el mismo modelo de tenemos commits, tenemos branches, tenemos no sé qué, tenemos repositorios distribuidos, centralizados. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay espacio todavía para innovar ahí o vamos a seguir otros 20 años no, también mira, con creo que hay mucho modelos? Espacio. Ha habido en estas tres últimas semanas he visto un proyecto de alguien de GitHub, pero que es un proyecto open source, que se me ha olvidado el nombre, pero es una especie de como de sucesor de Git,
y es open source, está todavía un poco en pañales y lo presentaba en una charla hace poco. Pero mete un concepto muy interesante y curiosamente dentro de Google han hecho un sistema que es compatible con Git que se llama JJ, o sea JJ, y creo que es algo así como Jujutsu o algo así, y están migrando, o sea, la idea es que dentro de Google están migrando todo su sistema de cliente a ese sistema, ¿vale? O sea, Google tiene un sistema de control de versiones propio desde hace unos cuantos años que se llama, madre mía, se me olvida ahora, y no será que no lo digo pocas veces, bueno, un sistema, Piper, el sistema de repositorios interno, y en la parte cliente tenía un código suyo, etcétera, y ahora están usando esto. Y una de las, aparte de muchas cosas que tienen, tiene una cosa muy curiosa, ¿no? En esto que hablamos de innovación, es que hace autocommit. Es decir, tiene un file, un watcher, lo que sea, y hace commit solo. Hace commit de todo. Eso es una de las cosas, y esto justo en Plastic hemos tenido muchas ideas en ese sentido. Eso va a ser una de las cosas que vamos a ver. Después, la siguiente cosa es integración con file system. En Plastic nosotros lanzamos hace no mucho un file system. Un file system que es dentro de, lo lanzamos primero en Windows porque la mayoría de los usuarios de videojuegos están en Windows. Que es, tú ves una unidad, esto por supuesto lo hace Claire Case hace 25 años, por supuesto, pero tú ves una unidad virtual, un D, un C, o incluso montado en un directorio, que también se puede hacer, y todos los ficheros que ves ahí están controlados por el control de versiones. Es decir, yo puedo montar, me cambio de rama o me monto una copia nueva en un milisegundo, porque solo se va descargando aquello que uso. Nosotros esto en Plastic lo implementamos además con bajada predictiva, de tal forma que se iba alimentando lo que los demás habían bajado, y cuando me bajaba un fichero sabía que me tenía que bajar otros 40 de forma predictiva para no hacerte esperar uno a uno, y puedes hacer cosas súper chulas como, yo qué sé, imagínate, cat foo.c, no, mejor todavía, cd foo.c.gist. Pues todos los ficheros de pronto tienen un punto .gist virtual en el cual tú puedes entrar y de pronto con un grep grepeas toda la historia porque lo ves ahí, ¿no? Bueno, un file system integrado donde las cosas... Eso está funcionando en Plastic, es comercial. O sea, en la versión de Plastic está. Pero la gente de Google, la gente de Facebook internamente utiliza un file system de este estilo. No lo han hecho público, no lo puedes comprar ni montar ni tal, pero es lo que ellos usan a diario para trabajar. Eso se va a acabar llegando. Yo creo que se va a volver, bueno, o sea, podemos discutir de esto, ¿no? Pero creo que se va a volver a sistemas centralizados y file systems integrados. Y creo que por ahí va a ir partes de evolución. A mí me gustaría ver también merges semánticos, etcétera, lo que nosotros en Plastic llevamos haciendo ya muchos años. Creo que eso tendría que universalizar. Es decir, una vez que lo pruebas, no debería haber otro merge que no sea semántico, porque es que es mejor. Te quita el 30 o 30 y tantos por ciento de los merges de ramas, de pronto son automáticos, lo cual te quita un montón de trabajo. Entonces hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y luego, bueno, por dar dos pinceladas a eso. Y curiosamente, algunos de estos sistemas están yendo por ahí. Entonces, curiosamente, uno de estos dos sistemas, del que no me acuerdo el nombre, decía que, hombre, Git tiene ya 20 años y ya será el momento de que haya otra cosa. Y yo justo, me acuerdo que le comentaba al autor, que luego entramos a una discusión muy amistosa, que le decía, hombre, Windows tiene más años y no se espera que haya otro, y Linux lleva más años. Es decir, el software va a durar muchos años. Otra cosa es que siga evolucionando, pero no porque sea viejo o el Office lleva muchos años y sigue siendo muy bueno o muchas otras cosas, ¿no? O sea, no porque tenga 20 años. No es un framework de JavaScript que solo puede durar 3 semanas y luego hay que tirarlo y hay que hacer otro. O un sistema RPC que desde que terminé la universidad hasta ahora he visto 200 y siempre lo mismo, ¿no? Pues no. Hay que... O sea, quiero decir que habrá... Seguirá evolucionando, yo creo que Git seguirá evolucionando, pero habrá cambios, ¿no? Y una de las cosas que dicen de Git siempre, ¿no? Que es la usabilidad, que a pesar de todo sigue siendo un poco complicadillo y tal, ahí se verán cambios. Creo yo, ¿eh? No sé. Es como decir, Linux existe hace 20 años que no va a haber más innovación. Vale, pues siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay mejoras de rendimiento, etcétera, etcétera. Este será el año del Linux en el desktop, supongo. Sí, no, este año salió una noticia de que había conseguido el 3% y no sé, había preguntas. A ver, cómo, la pregunta es qué midió eso, ¿no? Porque hay cosas que son difíciles de medir. Pero después de 20 años siendo el año del escritorio para Linux, en algún momento teníamos que llegar al 3%, ya era hora. Sí, pero bueno, es un tema que, infelizmente por temas de tiempo, no podemos entrar. Profundizar, ya. ¿No? Y ya lo último, a no ser que tengáis alguna cosa más vosotros,
Yo quería preguntarle ahora a Pablo, pues, ¿y ahora qué? Después de Plastic, porque sabemos que vas a dar un taller en la TRG ¿puedes contarnos, no digo que vayas, pero ¿puedes contarnos qué vas a hacer ahora o...? Bueno, pues no os lo puedo contar porque todavía no lo sé a ciencia cierta. Claro. Vamos a ver, como os podéis imaginar, Plastic para mí ha sido súper importante, ¿no? O sea, al final las cosas han salido muy bien, he tenido la suerte de tener una adquisición de la empresa muy exitosa, donde todo ha ido muy bien y demás. Siempre con la parte de que, bueno, pues ahora me he separado de ahí y es duro porque Plastic para mí ha sido mi vida durante muchos años. Es decir, mi side project era Plastic, todo lo que pensaba hacer era para Plastic. Entonces, bueno, pues todavía estoy un poco en esa fase de, bueno, pues no veo el código de Plastic, no puedo hacer un commit a Plastic y eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, no sé todavía qué será lo próximo. Estoy cogiendo un poco de distancia. La verdad es que no sé cómo decirlo. A nivel personal ha sido un esfuerzo muy grande que he hecho con mucha satisfacción, pero que luego cuando lo coges en perspectiva dices, madre mía, creo que hace unos meses, hace un mes y pico, ha sido la primera vez que me he ido, pues nos llevamos un fin de semana o lo que sea, y no me iba al portátil. No recuerdo haber ido a ningún sitio sin llevarme el portátil durante nunca. Entonces, bueno, es un poco esa desconexión que quiero coger. A partir de ahí, pues no lo sé, hay distintas opciones, no sé si... pues hay gente que me pregunta si puedo hacer alguna cosa de ayudarles con tema de control de versiones. ¿Hay alguna opción de algún proyecto? Vería, todavía no lo sé. O sea, me coges un momento un poco de querer coger un poco de distancia y de pensar un poco en el futuro con algo de calma, ¿no? Porque siempre ha sido, yo os digo, muy vertiginoso. Es decir, no he estado jamás, afortunadamente, pues por laboralmente, pues meses sin actividad, ¿no? Desde que empecé a trabajar. Entonces, bueno, pues estoy un poco, si os digo la verdad, disfrutando de adoptarme a otro ritmo. Pues muy bien. Pues mucha suerte en tu nueva etapa. La verdad es que ha sido un placer contar contigo. Ha sido, la verdad, charlar contigo durante estas 2 horas casi. Quedan 5 minutos, pero bueno. Y que habéis podido compartir todo esto con nosotros. Sabemos que no era fácil también porque vienes de trabajar para una gran corporación. Hay unos acuerdos ahí, unos NDAs y todo eso. Uh-huh. Que hay gente que ha renunciado a venir a este podcast precisamente por eso. Que no puedo dar tampoco el nombre de esas personas. Y nada, un placer contar contigo y nos gustaría contar contigo en el futuro, cuando más adelante, si tienes algo que quieres compartir con nuestra nutrida audiencia. Estamos en los 100 de, por cierto, muchas gracias a los que nos escucháis, porque sois, las estadísticas dicen que por lo menos en iVoox tenemos 200 oyentes en cada capítulo, y aparte de las otras plataformas, así que... Buah, ya somos influencers. Ya casi, somos casi influencers, yo estoy comprando un Ferrari con todo el dinero que estoy ganando, y muy sorprendido de la repercusión que está teniendo esto, y seguiremos, ahora estamos en época floja de verano y tal y cual, pero seguiremos fuerte en breve, si podemos, por lo menos en septiembre haremos algún episodio más. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy hemos tenido una presencia muy nutrida, a pesar de ser julio y hacer calor. Y gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Chao.